estaba el payasito y estaba la pastora ahí en McDonald's. Y yo le dije, algunos lo conocen a Nacho, que era nuestro pastor también. Y le dije, mira, ella es. Y aquí está. Yo supe, ella es. Ahora hace un par de meses, ahora en enero, que tuve la oportunidad de ir a predicar a República, por en lo que no estaba planificado, logramos ir a una actividad donde escuchamos al primer conferencista de hoy. Y cuando lo escuché, hubo un clic en mi corazón muy fuerte que yo le dije a la pastora, le dije, a él lo tengo que tener en casa. Y así como la pastora salió buena. Yo le aseguro que lo que vamos a recibir ahora va a ser muy, muy bueno. Yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a un nuevo amigo de esta casa, al profeta Ramón Mojica de Puerto Rico. Póngase de pie conmigo un minuto ahí. Y haga esta oración fuerte, diga conmigo, Padre. Ah, pero dígalo como que usted es empresario. Diga conmigo, Padre, aliméntame, háblame, háblame, háblanos. Estamos prestos para escucharte. Todos nuestros sentidos son para ti. Amén. 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 Siéntese 5 minutos, yo estoy terminando ya. Qué honor estar en Guatemala. Miren, ustedes viven en un lugar que para mí me marcó muchísimo. Capaz que como a los 17 años, 18 años, fue el primer lugar que visité de Latinoamérica a escuchar palabra. Así que estuve un tiempo que estuve unos meses acá, iba y venía. Así que para mí Guatemala es como el home, como la universidad, santo Dios. Pero para mí más que un honor, reciban un cordial saludo de mi esposa, mis dos hijas, una chamaca de 6 años y una de 8. La grande se llama Jadiosana, la pequeña Amber Grace, pero de Grace no tiene mucho. Todavía está en la ley, no está fácil la chamaca. Pero reciban un cordial saludo de mi casa, Centro Cristiano Betel en Dorado, Puerto Rico. Ya saben que me voy a comer la R, así que si de momento digo mal, no es mal de mal, es mal de océano. Pero solo se lo acuerdo por eso de que. Diga conmigo la base de la empresa. Vuelve y repita conmigo la base de la empresa. Mire, todos nosotros somos empresarios. Ah, voy a comenzar matándote una vaca sagrada. Todos somos líderes y todos somos empresarios. Todos somos líderes y todos somos empresarios. Usted me dirá, no, Ramón, yo no soy empresario de nada. No, sí, todos somos empresarios porque todos manejamos algún tipo de empresa. Tu vida es una empresa. Tú eres el CEO de tu vida. Yo soy el CEO de mi familia. Yo soy la cabeza de mi hogar. Esa es la empresa más prestigiosa que yo cargo. La familia, diga conmigo, la familia. El ministerio es una empresa. La iglesia es una empresa. Cuando la gente habla, no, es que eso es que la iglesia parece un negocio. Es un negocio. Ya yo sé que eso suena raro. Pero sí, Jesús dijo, yo tengo que estar en los negocios de mi papá. ¿Y cuál era el negocio? La iglesia, porque te voy a explicar algo. Nosotros tenemos un producto en la salvación. Y nosotros distribuimos salvación. ¿Somos efectivos o no somos efectivos distribuyendo salvación? Sigue siendo un negocio. ¿Alguien está conmigo? Ahora, cuando hablamos de empresario, tenemos que hablar de un mecanismo de pensamiento para yo salir de un pensamiento, entrar a otro pensamiento. ¿Para qué? Para ser libre, porque más grande que el dinero es el tiempo.
Y para los que no lo sepan, el tiempo pasa. Yo me miro al espejo y veo que la barba mía está blanca y digo, el tiempo está pasando. No es chiste, pasa. Ahora, el tema es que si nuestra mente está condicionada a lo que el sistema nos está vendiendo y no lo que nos vende Dios y lo que Dios nos quiere enseñar, el tiempo nos va a pasar por encima. Y cuando el tiempo nos pasa por encima y no somos eficaces en administrar bien el tiempo, nuestra asignación también se ve comprometida. Y la asignación de usted tiene que ver con el propósito por lo cual Dios lo envió usted a la tierra, porque usted no vino a la tierra buscando un propósito, fue el propósito que lo envió a la tierra. ¿Alguien dice conmigo aleluya? Así que, si estás respirando y me estás escuchando, tú tienes un propósito, por ende tienes una asignación, por ende necesitas tiempo, diga conmigo tiempo. Entonces yo me voy a basar en los próximos, en los próximos 40 y pico minutos, porque yo vengo a introducir a, yo vengo como Juan hoy, a introducir al Mesías. Todo lo que yo haga mal acá, no se preocupen, Caleb lo va a arreglar. Es que tenía que venir el calvo primero y después viene la abundancia de pelo. Primero quiero que entienda algo. Jesús es el empresario más exagerado que existió. Porque Jesús empieza con una empresa y dice, ok, yo voy a coger unos hombres porque yo tengo que hacer el Evangelio Inc. Entonces yo necesito escoger personas. El tema es que Jesús rompe como empresario todos los conceptos que nosotros tenemos y usamos hasta el sol de hoy. Primero quiero que entienda algo. Lo primero que hace es que Jesús escoge 12 hombres y entre ellos escoge personas que tú y yo no escogeríamos. Y eso a mí me llama muchísimo la atención, porque yo no hubiera escogido a Pedro. O ustedes sí. Yo me miro en mi propia vida y cuando yo me miro en el espejo, lo primero que yo digo es, Dios te escogió por gracia. Porque si yo llego a ser Dios, yo mismo no me escojo. O alguien se siente así como que tan capaz que dice, no, yo me hubiera escogido porque yo soy tan bueno. No, yo no. Yo le hubiera dicho a Ramón, no va. Pero Jesús no piensa como nosotros. Jesús rompe todos los parámetros, incluso de lo que escribimos en liderazgo hoy en día. Por eso tenemos que ver si nosotros queremos hacer negocio o si queremos liderar a la forma de lo que el mundo nos está vendiendo, o los sistemas que nos están vendiendo, o cómo Jesús lo está haciendo. Jesús escoge un tipo que ni tú ni yo hubiéramos escogido, que es Pedro. Diga conmigo, Pedro. Entonces, cuando escoge a Pedro, y la pregunta que yo me hago es, ¿qué rayos vio en Pedro? Primero le buscó las virtudes. Diga conmigo, busco virtudes. Usted como líder, usted como empresario, usted tiene que aprender que todo el mundo carga un tesoro y todo el mundo carga un campo. La palabra dice. Y el evangelio es como un hombre. El reino de los cielos es como un hombre que hallando un campo fue, vendió todo lo que tenía y fue y compró el campo por causa de qué, del tesoro. Ahora escuche bien. Usted y yo tenemos un tesoro, pero también tenemos un campo. ¿Cuál es el tesoro? Tus talentos, tus dones, tus capacidades. Tienes algo que Dios te entregó que es único. El tema es que yo tengo que comprar todo el campo que a mí no me interesa. Que ahí está tu mal carácter, tu mal genio, tu falta de esto, tu falta de lo otro. Eso que me dan ganas de coger y mandarte para el cielo directo. Pero tienes un tesoro. Y usted dirá, no, ya yo conozco el que tiene un campo malo. No, tú tienes un campo malo. Yo tengo un campo malo. Yo tengo un campo horrible. Y mi esposa tiene que bregar con él todo el tiempo. Imagínense, yo tengo, va a ir conociéndome el fin de semana, pero yo tengo muchos problemas mentales. Soy capítulo 1 de educación especial. Lo que en Estados Unidos es un niño con problemas que los ponen en escuelas especializadas. Yo aprendí a leer y escribir bien a los 24 años. Eso fue los otros días. Yo sé que está pensando, wow, parece que tiene 26, pero literalmente yo me di cuenta que Dios empezó a mirar un tesoro que había en mí. El problema es que había muchos campos. Y esos campos tú tienes que atravesarlos por causa del tesoro. El problema es que si tú te enfocas en el campo y no en el tesoro, te vas a quedar sin tesoro. Y muchas veces tú mendigas porque vendiste un campo que no quisiste trabajar. ¿Sabes qué es lo más grande que debes de tener? No es dinero, es contacto.
Por eso nunca se pelee con alguien que tiene un tesoro, porque eso no quemes puente. Te la voy a poner más bajita. Alguien dijo, pero eso es muy hardcore. Voy con calma. Pedro tenía un tesoro. Primero, tomó consejo. Dos, siguió instrucciones. Cuatro, delegaba, porque ¿sabes qué tenía Pedro brutal? Que cuando Pedro no podía con las redes, llamó a otras barcas. Nunca Dios te dará algo para que la hagas tú solo. Si el trabajo que te mandó a hacer Dios, lo puedes hacer tú solo, nunca te lo mandó a hacer Dios. Porque lo que Dios te manda a hacer, solo lo puedes hacer en equipo. ¿Alguien dice conmigo? ¡Aleluya! Sí, yo sé que hay un espíritu. No, acá en Guatemala estamos libres de eso. Pero en Puerto Rico hay un espíritu de llanero solitario. Yo no necesito a nadie. Yo lo hago todo, todo lo domino. Aléjese de esa gente. Son peligrosos. Den un abrazo al que tenga al lado así, dígale. Tranquilo, eso no pasa acá. Luego Pedro metió a Jesús en el negocio y entendió los principios del corazón del rey. Quiero que atienda una frase. Y si usted se aprendió esto, ganamos y nos podemos ir ya. Una cosa es conocer los códigos del reino. Y otra es conocer el corazón del rey. El problema que nosotros tenemos hoy en día es que tenemos demasiado de mucho código del reino. Aprendimos a dominar cómo funciona el reino, las llaves del reino, pero no nos interesa tanto el rey. ¿Alguien me está siguiendo? Siembra y cosecha funciona para cualquiera. Para cualquiera. ¿Por qué? Porque es una llave. Y la llave tiene un sitio donde va ubicada. Y el sitio que va ubicada reconoce a quién. A la llave, no a quien lo usa. ¿Me está siguiendo hasta ahí? O sea, si yo le cojo y le robo las llaves al pastor de la guagua, del bus, de la pick-up, ¿cómo le dicen acá a la de cajón? Pick-up. Nosotros le decimos guagua. Para que por si por acaso lo sigo diciendo el fin de semana, pues, diga bendito que son los puertorriqueños. Si yo me llevo las llaves de él y yo voy donde el pick-up y meto la llave, ¿qué va a hacer el pick-up? Encender, pero yo no lo pago y no es mía. Yo no soy su dueño. O sea, pero la picón no me va a decir, no, lo siento, no puedo encender porque usted no me paga. Yo no estoy a nombre de usted. Yo no le pertenezco. No, ella reconoce la llave. El problema es que tú crees que Dios te va a bendecir porque tú eres hijo de Dios. Y porque yo le sirvo a Dios, yo soy bueno. No, el tema es si tienes la llave. Porque el mundo reconoció la llave. El mundo sabe cómo funcionan las llaves. Léase cualquier buen libro de prosperar. Papá rico, papá pobre, Robert Kiyosaki, Napoleon Hill, piense y hágase rico. ¿Y sabes de qué ellos hablan? Del diezmo. A mí me da gracia que los del mundo hablan del diezmo y no creen en Dios. Códigos del rey, del reino sin conocer al rey, pero manejan los códigos del reino. Y nosotros que tenemos al rey, todavía nos estamos preguntando si los códigos del reino funcionan. Métale un codazo el que tiene al lado y dígala. Ese era contigo, ese no era conmigo. Entonces, quiero tomar una historia que a mí me llama mucho la atención. Yo le voy a hablar quizás unos 7 puntos. Antes de que Calel arregle esto. Y quiero hablar sobre lo que es la zapata. Diga conmigo, zapata. La base. Aquí es donde comienza la construcción de algo. Yo tengo, mi papá tiene 80 años. Y diferente a mí, mi papá sabe de construcción y hacer muchas cosas. Él le construyó una casa a su mamá. Yo estaba muy chamaco cuando él la hizo. Yo recuerdo que él empezó a cavar. Pero cavó hondo. Y cuando vino su hermano, le dice, oye Ramón, ¿pero qué tú vas a hacer? Le dice, la casa de mami. ¿Pero cómo que la casa de mami? Tú estás haciendo una zapata para un edificio.
Él le dice, sí, la voy a construir la zapata para cuatro pisos para arriba. Mi tío le dice, pero es que vamos a hacer una casa para mami. Y él le dice, sí, tú y yo le vamos a hacer una casa a mami. Pero nuestros hijos vienen detrás. Y yo tengo que dejarle listo, porque si ellos quieren seguir construyendo arriba, la única oportunidad que hay para hacerlo es ahora. Al principio, en el comienzo, quiere decir que el comienzo de las cosas usted tiene que estar bien pendiente de lo que usted va a hacer. Porque cuando ya vamos por el segundo piso, tú no puedes decir, caramba, hubiera hecho un piso 3. Déjame ir a arreglar la zapata. Ya no puede. Entonces, yo quiero hablar de esa base, que si tú no lo haces bien al principio, no va a funcionar. Métale un codazo al que tiene al lado y dígale, vamos a empezar. Génesis 6 dice, y dijo Jehová, raré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Diga conmigo, varón justo y perfecto. Buenísimo. Aquí empezamos bien. Varón justo y perfecto. Dios comisiona a Noé para hacer una empresa, para hacer una compañía, para hacer un sistema. Pero la primera cualidad que sale y resalta es que él es varón justo y perfecto. Diga conmigo, justo y perfecto. ¿Cuántos justos y perfectos aquí hoy? Pero ¿dónde está la duda? Redímanse. Voy a darle rewind. ¿Cuántos justos y perfectos hay aquí? Amén. Porque le voy a explicar cuál es el primer tema. Que si yo no me creo justo y perfecto, yo no califico para escuchar a Dios. ¿Sabes por qué hay gente que no quiere escuchar a Dios? Porque no se sienten justos y perfectos. Justicia, diga conmigo, justicia. Busca el reino de Dios. ¿Y qué? Uy, todo el mundo sabe buscar el reino de Dios. Porque buscar el reino de Dios es tirarte el piso y orar, levantar tus manos, cantar, adorar, diezmar, ofrendar, dar el servicio, trabajar en la iglesia. Pero lo que pocos saben es buscar la justicia. Pero si yo no entiendo que yo soy justo, yo no puedo reclamar algo. ¿Alguien me está siguiendo hasta ahí? Dios te justificó. No, tú la creíste. Dios te justificó. ¿Usted sabe lo que es que Dios te justificó? Te voy a dar el ejemplo más básico. Nosotros tenemos mentalidad de perdonado, pero no de justicia. Por eso es que hay gente que todavía sigue buscando el pecado que cometió hace 20 años. Y yendo donde Dios, yo que era una vil porquería. Oh Dios, pero tú me escogiste. Y siguen con mentalidad de perdonado. ¿Sabes qué es perdón? Perdón es que yo te agarro robando algo, ¿verdad? Y digo, lo robó. Tenemos la cámara, tenemos el video. Tengo 4 testigos y tengo hasta el propio testimonio de la persona. Van a juicio. Y la persona se para de frente y dice, ok, yo robé, sí, yo robé, tengo testimonio grabado. Y viene el fiscal y dice, no solamente tenemos el testimonio, tenemos la grabación de este hombre robando, tenemos todo en su favor. Y dicen, ok, sabemos que es culpable, tenemos toda la evidencia, pero ¿sabes qué? No va para la cárcel, queda perdonado. O sea, perdone que sabiendo que tú causaste algo, no obtienes lo que te mereces. Pero ¿sabes qué es justificado? Uf. Que van a juicio, dicen, tenemos el video, tenemos el testimonio, tenemos toda la evidencia. Y cuando van donde el juez dice, ok, pero para mí no pasó.
justo. Por eso es que tu pecado para Dios ya no existe. Tú sigues cargando con una cruz y un bulto y Dios te dice, yo no sé lo que habla. Por eso es que mi misericordia se renueva. Y estoy llorando todavía por el problema de ayer. Si tú no tienes mentalidad de justicia, yo soy justo. ¿Por qué? Porque se me metió el justo por dentro. Ahora, perfecto, diga conmigo, perfecto. Sé santo como yo soy santo y perfecto como yo soy perfecto. Perfecto es completo, íntegro, sincero. ¿Cuántos íntegros hay acá? Los voy a dejar que se redimian. ¿Cuántos íntegros hay acá? Hermano, íntegro no es comportarte bien. Íntegro es ser de una sola pieza. Que lo que eres aquí, eres afuera. Yo tengo un amigo que es íntegramente el tipo más íntegro, porque es alcohólico los 7 días. Y yo le invito para la iglesia y me dice, bueno, dime el día con tiempo para no beber antes de ir para la iglesia, pero sabes que cuando salga, íntegro. Más borracho más que un domingo por 2 horas. Íntegro, ¿por qué? Porque es lo mismo aquí que afuera. Dios no le interesa si tú te comportas o no te comportas bien. Porque te voy a explicar cuál es el tema. El problema es que nosotros aprendimos que comportarme bien es maquillar mis malas acciones. El nene se comporta bien. ¿Por qué? Porque aprendió a obviar las malas acciones. ¿Sabes lo que Dios está buscando? Meterse por dentro de ti, crecer, para que todas tus malas acciones cambien por sí mismas, por fruto. No sé que yo estoy domingo, cara de cristiano. Cambian la emisora 4 cuadras antes. Estuviste escuchando yo no sé qué rayo toda la semana. Pero vamos para la iglesia, Marcos Brunet. Acá levantan las manos, pero el lunes no las levantan. Y esa máscara que nos estamos poniendo ha sido como a esta persona, si es correcta, no, mi hermano. Tú tienes que mirarte en el espejo un día y decir quién tú eres, qué tú eres, qué realmente, cómo tú te comportas, qué es lo que te nace a ti, qué es lo que hay dentro de tu corazón. ¿Es verdad que estás simulando ser cristiano o realmente a ti se te metió Cristo dentro y está creciendo sobre ti? Métale un codazo al que tiene al lado y dígale, eso es contigo. Debo entender que yo no puedo meter a Dios en mis negocios ilícitos. Señor, por favor, ciega a la policía. Ah, usted se ríe, pero yo lo hacía. ¿Sabe cuántas veces yo le pedí a Dios? Por favor, Señor, ciégalo. Tu propósito no se ha cumplido en mi vida. No, pero es que yo me comporto bien, Ramos. Sí, pero el tema de lo ilícito. Ahí es que tú tienes que ser íntegro. Voy a pagar mis contribuciones. Y llamas al contable. Mira, ¿será capaz que podemos meter a la suegra que se murió hace 5 años? Diga conmigo, no se puede. Entonces yo necesito, diga conmigo, necesito ser íntegro. Sincero. Entonces, Dios mira para el mundo y dice, ok, mira, Noé me sirve. ¿Por qué te sirve Noé? Porque dentro de su generación, el tipo es justo, el tipo es íntegro y es de una sola pieza. Este hombre, yo lo puedo usar. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted es sincero delante de Dios, usted se vuelve íntegro delante de Dios, tú eres usable para Dios. Eres confiable para Dios. Y le voy a decir algo, si algo debe de ser triste, es que Dios diga, es mi hijo, lo amo, lo quiero, lo voy a salvar, pero no confío en él. ¿Alguien dice conmigo la lucha? Dos, diga conmigo dos. 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo lo destruiré. Yo destruiré con la tierra. O sea, ahora viene Dios y le dice, Noé,
ya vi que eres bueno. Vamos a montar una compañía porque te voy a contar algo. He decidido acabar con todos los humanos. Eso debe de ser tremenda noticia. Tú empezando una familia y que Dios te diga, voy a acabar con todo. Súper. Diga conmigo, Dios muestra un problema. ¡Ah! Si tú le pides dinero a Dios, Dios te va a enviar un problema. Señor. Acá no pasa, pero voy a decir una oración boricua. Yo no te doy más, Señor, porque más no tengo. Pero si me das más, por favor, prospérame. Abre las puertas. Dame más dinero. Y viene Dios y dice, ok, tú quieres más dinero, te voy a enviar problema. Porque un problema es intercambio por dinero. Síganme. ¿Usted me ve aquí? Bueno, Kalel es igual que yo, no hace nada. Ayer estaban hablando de ti. Yo tengo que pagar para que recorten la grama, hagan el patio, laven el carro. Entonces, yo tengo un problema. ¿Cuál es el problema? La grama está creciendo. Llamo a Juan. Juan, la grama creció. Yo tengo un problema con dinero. ¿Me está siguiendo? Entonces, tú le estás pidiendo dinero a Dios y Dios te envía un problema. Pero yo te pedí dinero. Sí, te estoy dando el mecanismo. Porque si tú aprendes a resolver el problema, ¿o no te has dado cuenta que todo lo que tú pagas es por un problema? No tengo casa. No tengo carro. No tengo para moverme. Tengo hambre. Ah, tengo hambre. Y allá viene una persona, hizo una torta, te la vende. ¿Y qué tú le das? Dinero. Porque ella te está resolviendo tu hambre. Cuando tú le pidas dinero a Dios, tú vas a estar apercibido del problema que va a llegar. Y cuando llegue el problema, tú vas a decir, uy, ya entendí. El tema no es un problema, me están dando una oportunidad para aprender a resolver algo, y cuando yo lo resuelva, alguien, y hubo un rey que no podía dormir, y el tipo decía, ¿quién va a solucionar? Porque yo tuve un sueño. Y había un chamaco dentro de una cárcel. Y le dijeron, yo conozco un tipo que puede resolver lo que te quita el sueño. Fue adelante y le dice, sí, yo puedo resolver tu problema. ¿Y qué le dieron a cambio? Sortija, ropa y standing. ¡Ah! Hay alguien que se le fue el sueño allá afuera. Y que tú fuiste el escogido para resolver ese problema. Así que dígale al que tiene al lado, deja de estar llorando por el problema. Escúcheme. Dios muestra sus planes antes que sucedan. Diga esta frase conmigo. Dios muestra sus planes antes que sucedan. No, te tengo que contar algo. Voy a acabar con todo. Escúcheme. Nosotros tenemos al Dios que dice en Isaías 46, yo soy Dios. No hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Y escúcheme, porque cuando Dios, decimos en Puerto Rico, ronca, se da contra el pecho, yo soy el Dios. O sea, cuando Dios está haciendo una introducción, que usted no va a ver una introducción así más en la Biblia, está diciendo, yo soy Dios, no hay otro Dios y nada se parece a mí. ¿Por qué? Porque yo puedo y tengo la capacidad de demostrar y entender lo que va a suceder. Lo porveril desde el principio. O sea, Dios está diciendo, yo tengo una capacidad que ningún otro Dios tiene. ¿Cuál es tu capacidad? Que yo puedo ver el futuro.
Yo soy Dios, no hay otro Dios y nada se parece a mí. ¿Por qué? Porque desde el principio yo sé lo que va a pasar. Te la voy a poner más bajita. Dios termina las cosas y luego las comienza. Dios no tiene pasado, presente y futuro. Dios está en el cielo así y mira para la tierra y te ve niño, te ve adulto, te ve anciano, ven tus tataranietos y ve a todo el mundo así. Por eso te estoy diciendo algo. Lo que para ti es una promesa, para Dios ya fue un hecho. Entonces, ¿tú crees que Dios está? ¿Será que lo va a hacer o no lo va a hacer? O sea, Dios te, yo me imagino que cuando nosotros vamos pan de Dios así, tú vas a cumplir con tus promesas. ¿Qué promesa? Yo no estoy hablando de promesas, para mí ya pasó. Yo no vivo como tú, yo no vivo en tiempo, yo sé lo, yo veo para el frente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un Dios que mira para el frente, ¿cómo es posible que yo pase necesidades si el hombre que sabe todo, yo lo tengo por dentro? No es. Yo sé lo que va a pasar. Noé, yo voy a acabar con la tierra. Noé, ya yo miré por el frente. Yo sé lo que viene. En Puerto Rico había una compañía que se llamaba Panasonic. No sé si llegó a Guatemala. Estaba con la Sony a la par. Bueno, es que aquí no son del VHS. Yo soy de VHS. Yo vengo del cassette. Del CD. Y yo recuerdo que la filosofía de Panasonic, el eslogan era anticipando el futuro. Estamos adelantándonos. Noé, tenemos un negocio. ¿Cuál es el negocio? Te voy a dar un negocio para algo que todavía no sucede. ¿Sabes qué es la bendición de Dios? Dígame, Ramón. ¿Qué es la bendición de Dios? Información privilegiada. Señor, yo quiero hacer negocio. Tú te conectas a Dios y Dios, escúcheme, porque yo sé que nosotros tenemos, por latino, tenemos un concepto que Dios solamente funciona para cuando nos muramos no ir para el infierno. Si el tema es que la salvación es después de la muerte, usted se entregaba a Dios y Dios te mataba ahí mismo. ¿Pero para qué nos deja vivos? Claro, yo sé que muchos se quieren ir al más allá porque no saben vivir en el más acá. Pero nuestro tema es traer el más allá, el más acá. Vénganos tu reino. Hágase así. Yo tengo al Dios que terminó todas las cosas. Señor, ¿cómo hago negocio? Uy, papá. Todavía no sucede, pero te voy a dar una información. ¿Cuál es la información? Voy a acabar con la tierra. Eso es lo que está pasando. Nosotros debemos contactarnos con Dios a tal manera que todavía, aunque los problemas no hayan sucedido, nosotros sepamos y entendamos qué es lo que Dios va a hacer. Porque le voy a explicar algo. Si usted entiende lo que va a suceder mañana, usted va a hacer negocios correctos hoy. Te lo voy a explicar de otra manera. Cuando vino a Puerto Rico, vino el huracán María, devastó la isla, la devastó. Yo no me preparé porque yo decía, Dios nos va a proteger. Sí, que Dios nos va a proteger. Nos atravesó por medio esa cuestión. Pero yo conocí una persona que me dijo, yo sabía que eso venía. Yo, ¿de verdad? Sí, yo sabía que eso venía. ¿Y sabes lo que tenía el hombre? El hombre se preparó, hizo unos hangares de comida, hizo hangares de gasolina. Entonces, cuando vino la crisis, él era el rey. Ahora, si yo le doy información y yo le digo, va a pasar un huracán por aquí, ¿tú crees que tú vas a invertir en película? No, porque tú vas a decir, yo tengo información privilegiada. ¿Cuál es la información? Que viene un huracán.
Ok, ¿qué se vende en el huracán? Agua, batería, linterna, gasolina. Y tú haces las cosas conforme a qué. A la necesidad que todavía no. Diga conmigo, tengo que mirar al futuro. Haga conmigo tres. Entonces le dice, hazte un arca de madera. Estoy en el 14 de Gofel. Harás aposento en el arca y la cafaletearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de su anchura y 30 codos de su altura. Una ventana harás en el arca y acabarás un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás por la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Escuche, Dios le dice, yo voy a acabar con el mundo, pero te voy a dar el vehículo. Uy. Y le dice, coge, prepárate la madera, hazlo de tanto por tanto, hazlo así por dentro, por fuera. O sea, primero le dice, voy a acabar con el mundo. Y la segunda es, te voy a dar una instrucción para que construya algo. Todos nosotros estamos llamados a construir algo. Redímete. Dime amén, dime aush, dime lo que tú quieras. Todos nosotros estamos llamados a hacer algo, a construir algo. ¿Por qué? Porque el llamado de la gran comisión fue para todo el mundo. Ah, no, es que tú estás esperando que. Por tanto, hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Dios y del Espíritu Santo, enseñándoles otras cosas que se han guardado. Y aquí que estoy con vosotros otro día, hasta el fin del mundo. Amén. Pregunta que le hago, ¿dónde dice ahí? Esperad primero que se gradúen del bachillerato en teología. Vayan al concilio. Esperad que los nombres, que le tiren aceite por encima. Entonces vayáis y hagan discípulos. No, ahí dijo, todos los que nacieron de nuevo tienen que hacer 12 discípulos. 15, 20, 30, 50, por lo menos garante el vecino. Quiere decir que yo estoy llamado a preservar a mi familia y preservar la gente que está a mi alrededor. ¿Alguien me está siguiendo? O sea, yo fui llamado a construir. Yo necesito entonces la instrucción. Diga conmigo, instrucción. ¿A cuántos les gusta seguir instrucciones? Le soy sincero, íntegro. A mí no me gustan las instrucciones. Como padre, un día me dio la gran idea de comprarles una cocinita a mis hijas. Y yo le digo a mi esposa, qué linda la cocinita. Tiene todos los accesorios, mira tanta cosa. Y fui allá, la compré. Yo pensaba que la cocinita venía montada. Y cuando llega la cocinita a casa, yo digo, ¿y esto? Bueno, la cocinita, sí hay que montar. Bienvenido, acaba de comprar y ser dueño de la cocinita, yo no sé qué raro. No solamente me bastó las instrucciones, sino que te mandaban un video de YouTube donde hay alguien que se graba montando la cocinita. Y nada más con la instrucción, para mí ya es tedioso. Hola, mi nombre es Harry. Vamos a estar montando la cocinita B3000. Y ahí como que... monta esto, pone aquello, y por alguna razón uno la quiere montar con la foto que está afuera. Porque uno como macho alfa, no, a mí no me hace falta eso. Bendito que después no cierra la puerta de la cocinita. Y entonces te diste cuenta que en el paso 66 tenías que hacerlo al revés porque tenías que meter el tornillo por atrás porque ahora el tornillo interrumpe. Y siempre sobran piezas. ¿Y qué uno dice? Vienen de más. Por si acaso te falta una. Pero dentro de ti tú sabes que fue que se te fueron como 10 tornillos que no estaban. Porque nosotros, por naturaleza, por esta carne que nos posee, a nosotros no nos gustan las instrucciones. No nos gusta que alguien nos mande. No nos gusta que... usted ha tenido un niño que quiere seguir todas las instrucciones.
Por naturaleza, nosotros tenemos una temporada de rebelarnos contra nuestros padres, de retar la autoridad. Eso es naturaleza humana, ¿por qué? Porque somos caídos. Y en el reino es lo mismo. Ah, no, yo sé que algunos me dirán, no, Ramón, yo sigo las instrucciones de Dios. Es que Dios no te va a dar instrucciones primero a ti. Antes que Dios se muestre a tu vida y te dé instrucciones, primero va a usar un líder, a tu papá y al pastor de la iglesia. Solamente a mí, yo soy músico. 4 horas de ensayo el miércoles. ¡Pum! Sacamos todos los tonos, todos los cortes. Y cuando llegamos el domingo, es que el pastor mandó a cambiar el devocional. ¿Cómo? Después que yo estuve 8 horas sacando ese tono que no. La sacaron. No va la canción. Y ya con eso, molesto. Hermano, estaciones en reversa. Los ujieres tienen que vestirse de tal manera. ¿Y sabe qué? Es que eso es natural en nosotros. Pero si tú no tienes las instrucciones y no sabes seguir instrucciones, si tú no puedes seguir lo más básico, si tú no puedes cumplir con lo más básico, no creas que te van a dar más. Porque a veces las instrucciones más básicas llegan a las 7:30. Te toca a las 7:45. Tienes que orar a las 9:15. Esas son las cosas básicas que te dice Dios. Si en lo poco me eres fiel, entonces te puedo poner en lo mucho. Métale un codazo al que tiene al lado y dígale, esa era contigo, esa no era conmigo. Escuche, el modo tiene que ser tan claro como el fin. Diga conmigo, el modo tiene que ser tan claro como el fin. Dios está tan interesado en el proceso como en el fin. Te lo voy a explicar más bajito, a los capítulos 1 de Educación Especial. Tú puedes tener resultados con un mal proceso. Pero si tienes un buen proceso, siempre tendrás buenos resultados. Te lo voy a explicar a lo lento. Yo escuché una, yo llegué a pesar 525 libras, eso son 250 kilos. Más o menos. O sea, yo era un mundo que caminaba. Y tengo un amigo que nos operamos a la misma vez, los dos nos hicimos la bariátrica y perdimos mucho peso. Entonces, el tipo se hace la bariátrica y empieza. Voy a dar clases de cómo tener un cuerpo fit. Alcanzando tu meta de peso. Entonces yo le digo, Acho, no hagas eso. Acho, eso es embuste. Si tú no hiciste nada de eso, tú lo que hiciste es te operaste el estómago y claro, tienes que rebajar porque si no vomita y te mueres. ¿Qué él tiene? El resultado. ¿Qué no tenía? El proceso. Entonces, Dios se enfoca en el proceso. De libertad financiera, pero me pegué en la lotería. Ramón Mujica, multimillonario. Y tú buscando, ¿y qué hizo el tipo? No, se pegó en la loto. Tengo el resultado, pero no tengo el proceso. Entonces, Dios se enfoca en el fin, pero Dios te quiere acompañar en el proceso para que tú no te eches a perder. Diecisiete dice, he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda la carne en que haya espíritu de vida. Debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Dios le tiene que decir primero qué tiene que hacer. Primero le dice, voy a acabar con el mundo. Dos, haz un arca. Tres, voy a enviar un diluvio. Voy a acabar con el mundo. Haz un arca. Voy a enviar un diluvio.
Tú no llegas a 3 si no sigues la instrucción del 2. Pero tú sabes lo que nosotros queremos. Voy a acabar con la tierra porque voy a enviar un diluvio a Junalca. ¿Me estás siguiendo acá? Cuando llega la instrucción, no la quieres hacer porque a ti no te cuadra en la cabeza. Haz un barco. ¿Dónde? En medio del desierto. Ok. No hay lluvia. La lluvia no existía. La tierra no llovía. La tierra lo que tenía era rocío. Solamente usé la lógica. Dios le está hablando. O sea, yo me imagino a Noé llegando así a donde la mujer. Mira más. Se me apareció un Dios. ¿Qué Dios? No sé. Pero sonaba potente. ¿Y qué te dijo? Quisiéramos un barco. ¿Dónde? En el desierto aquí. Nosotros lo leemos rápido. Pero recuerde, esta mujer no se le presentó Dios. Él tenía la convicción. Pero haz un barco y luego yo te voy a decir cuál es el problema. Viene un diluvio. Nosotros queremos que Dios nos explique primero el por qué, para qué y todos los... para ver si entonces yo me meto en el plan o no me meto en el plan. Prepárame casa, haz esto, haz tal cosa. No, pero explícame para qué, por qué. Olvídate. ¿Dónde está tu confianza en Dios? ¿Dónde están tus oídos en Dios? Entonces, tú quieres que Dios se abra contigo, se muestre sus planes, pero no eres capaz de seguir las instrucciones hasta que te diga por qué va a ser. Ay, usted me dirá, es que esos son los negocios más potentes. No, te voy a mostrar cuál es el negocio más potente. Y voy a matar una vaca sagrada ahí. El problema es que es más difícil asumir que va a caer lluvia a hacer un barco en medio del desierto. Yo voy a gastar 100 años de mi vida para ver si llueve o no llueve. ¿Y de dónde va a salir el agua? Nosotros leemos la Biblia rápido, mi gente. Pero dice la palabra que no solamente fue lluvia. Se abrieron las fuentes de abajo. O sea, no me explique cómo, pero eso hubo agua por todos lados. Veinte años. Veinticinco años. Tus nenes creciendo a la par con la construcción. Todo el mundo trabajando. No lo iban a mirar como loco. ¿Alguien aquí ha trabajado 100 años en lo mismo? Ninguno. Yo trabajé 5 años en un sitio que cada vez que lo pienso digo, ¿cómo aguantaste 5 años? Y tú sabes lo que es 100 años haciendo lo mismo. Y por aquí va a flotar. ¿Con qué va a flotar? Con un agua que no existe. Con una lluvia que no has visto. Pero viene. ¿No suena loco? Dios le estaba revelando la solución a Noé de un problema que todavía no existía. Te la voy a poner más bajita. Yo le tuve que decir a un empresario porque él dijo, mayor nivel que nosotros resolvamos problemas, mayor nivel de ganancia. Yo le dije, objeción. Eso está bonito desde los años 40 hasta los años 80 cuando estaban los industriales, los baby boomers. Pero yo le dije, para el negocio más lucrativo hoy en día, nadie lo necesitaba, era Facebook. Nadie necesitaba Facebook, todo el mundo vivía común y corriente. Usted se moría por estar en contacto con su gente de la escuela y con la gente que se graduó. No, nadie le interesaba eso. Incluso en la reunión faltaron gente porque el tipo tiene una idea, ¿no? Libro caras para encontrarnos y estar en contacto con todo el mundo. ¡Wow!
Si tú entendieras la potencia de lo que es Facebook, el metaverso, donde nos van a meter. Y se lo digo desde ahora, para que cuando pase el tiempo, usted diga, por lo menos vino un gordito de Puerto Rico y nos los advirtió. Cómprese las gafas de metaverso y compre tierra en metaverso. Escúcheme y grábese la carita mía. Compre tierra ahora en el metaverso, porque en un futuro todo va a ser ahí. Créame. Yo le dije a mi esposa, hay que empezar a comprar tierra en metaverso, que es un planeta hecho en la nada. Y le dije, no para nosotros, para nuestras hijas. Eso es del diablo. ¡Satanás! Bueno, hermano, le voy a decir algo. El diablo no ha inventado nada. Y nosotros tenemos que ser sagaces. ¿O no fue lo que pasó con el Facebook al principio? Yo vi campañas de gente contra, iglesias contra Facebook. ¡No se metan en eso del diablo! Especialmente los de Puerto Rico. Y cuando vino la pandemia, conéctate a nuestros cultos a las 7:30, 8:30. Se volvieron profesionales. Noé, te voy a dar las instrucciones de algo que todavía no es un problema. Voy a adelantarte la solución a algo que todavía no sucede. Todavía no causa estrago. Todavía no es un problema. Pero en un futuro, voy a acabar con el mundo. Haz un arca. Enviaré un diluvio. Usted sabe la historia. Llovió. Pasó todo lo que tenía que pasar. Diga conmigo, 5. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Mire esta frase. 100 años haciendo el barquito. Comienza Joel. ¿Cómo? Yo le hubiera dicho, Dios, perdóname, papi. Me daban la verde o no me dieran la verde, yo voy para adentro del barquito, porque fueron 100 años que yo le di con la iglesia, le contó a la familia. Pero escúchame, Dios midió a Noé antes y después. Diga conmigo, antes y después, para que tú entiendas algo. ¿Sabes dónde tú te mueres? Cuando pierdes el fervor en la obra. Dios te mide antes y te mide después. Dios te mide antes de las instrucciones y después de las instrucciones. Dios te mide antes del ministerio y después del ministerio. Para que entiendas algo, tú no puedes perder la potencia, el fervor, las ganas, el deseo del comienzo en el fin. ¿Sabes por qué los negocios se caen? Porque cuando tenías hambre y la estabas pasando mal, soñaste. Le diste con fuerza. Pero ahora que estás en el standing que tú estás esperando, echas para atrás. ¿Se lo explico más bajito? Más básico. Veinte años de matrimonio y no hacen lo mismo que al principio. Se pierde el fervor, las ganas y el deseo. ¿Por qué? Porque ya tú estás ahí. Cuando mi esposa se casó conmigo, yo me estaba muriendo de cáncer, estaba pelado, no tenía ni un peso. Y tras de eso, 250 kilos. Imagínense, esa mujer lo que tenía era fe, más nada. Se casó conmigo, yo muriéndome de cáncer. Aún así, me dijo, voy a estar contigo. Llevamos 17 años juntos. Dos hijas hermosas, porque las mandé a hacer. La pregunta que yo le hago, ¿tú crees que yo amo a mi esposa menos
que cuando nos casamos y yo no sabía quién rayos era. O sea, ¿cómo tú me dices a mí que te pasa el tiempo y el fervor bajo? Yo amo a mi esposa 2,000 o 3,000 veces más que al principio. No puede ser que al principio de tú conocer a Dios lo amabas más que ahora. ¿Por qué se pierde el fervor? Diga conmigo, yo no puedo perder el fervor. Mantén la disciplina de lo que te llevó al éxito de hoy. Diga conmigo, 6. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días, 40 noches. Llovió por 40 días, pero nunca le dijo que estaría en un año dentro del arca. Hay unos pequeños pormenores. Pequeños pormenores. O sea, Dios es como un GPS. Fácil. Hoy el pastor nos llevó para un sitio y nos dice, tengo un atajo. Uy, llegamos rápido, nos vamos a evitar todo el tapón. Él nos dijo, 20 minutos, fácil, lo que nunca nos contó. Es que parecía que íbamos para un... Yo estaba esperando el dinosaurio de Jurassic Park. Y ella mismo aparece, y me quito el sombrero y vamos y lo abrazamos. Entonces iba a caer así. Pastor, ¿cuánto nos falta? Yo iba atrás porque yo decía, a mí lo que me gustaría es que me soltaran la guagua para yo empezar a darle por ahí para abajo. Nos dijo, ¿a quién más rápido? Lo que no te dice, el camino está complicado. Dios es así. Prepárame el arca, te voy a meter dentro del arca. Ah, pero se me olvidó decirte algo, hay 100 años allá adentro. Vas a estar un año metido allá adentro. Va a haber un año que te va a apestar la vida, que vas a tener que oler animales, que vas a estar batallando con tu familia, que no vas a ver el sol. Esos pormenores no te pueden frustrar. Porque cuando la instrucción vino de Dios, también Dios sabe que van a venir pormenores. Pero los pormenores en el negocio no te pueden frustrar. Diga conmigo, van a haber pormenores. Ya con esto termino para que cale la regla de esto. Noé tenía 500 años, 600 cuando las terminó. Y un año dentro del arca. Uy, escucha esto. 100 años de inversión. Diga conmigo, 100 años de inversión. Si hay algo que te tienes que aprender es esto. 100 años de inversión. 100 años donde se dedicaron solamente al arca. Pero de momento empezó a bajar las aguas. Bajó el agua. Salió la palomita. La palomita trajo olivo. Se está acabando el diluvio. Encalla el barco. Salen los animales. Y ahora tú tienes que mirar el arca y decir. ¿Ya? Se acabó. ¿Cómo tú abandonas algo que le dedicaste 100 años? Metemos los sentimientos en los negocios. Si usted supiera que esto lo comenzó mi abuelo en el año 876. Después lo cogió mi papá. Después lo cogí. Sí, pero papi, el problema fue que el agua bajó. Y ya no hay para que flote el barco. ¿Sabes qué es religión? Gente que se aferró más al arca que a la solución del agua. Es que ya había fuego. Es que Dios nos mandó a hacer tal cosa. Sí, pero ya cumplió con su misión. Y una vez cumplió con su misión, tú tienes que aprender a abandonarlo. Y tienes que seguir con el negocio que es vital. ¿Cuál era el negocio de Noé? No era hacer barco, era preservar una familia. El problema es que nos enfocamos tanto en el barco que no nos dimos cuenta que nunca el tema fue el barco. El tema era la familia. Yo te escogí para que vuelvas a reprobar, a poblar toda la tierra. Yo te escogí a ti y a los tuyos. Ustedes serán el nuevo comienzo. Pero se enfocó tanto en el barco que cuando se bajó del barco se frustró. Siguió las instrucciones siempre antes de subir, pero no se.
Dicen, Canaán le faltó el respeto. ¿Tú sabes por qué Canaán le faltó el respeto? Es simple. Mire, lea la Biblia. Le dice Dios, baja tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Y dice, y bajó Noé, él, sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos. O sea, Dios le dijo, papi, aquí el tema nunca va a ser los nenes. Aquí el tema es con tu esposa. Te la pongo más sencilla. Que se echaban los nenes. Si a fin de cuentas, mientras tú tengas vientre, siempre va a haber semilla. Y el vientre es más importante que la semilla. Porque el tema de nuestro negocio es que tú y tu mujer repoblen esto. Pero perdió el norte. Se bajó del arca y puso a los hijos en la posición de la esposa. Cuando ponen la semilla al nivel del vientre. Te lo pongo más bajito. Le lloraste a Dios por el negocio. Dios te prosperó. Dios te multiplicó. Dios te engrandece. Y ahora que tienes el negocio, se te olvidó por qué se lo pediste a Dios. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir algo. El día que te duela firmar un cheque para Dios, que Dios te cierre el negocio. Porque tú no entendiste que nunca fue el barco. El barco que Dios te dio en las manos nunca fue el tema. ¿Sabes cuál era el tema? Preservar un reino, un ADN, una familia, el reino de los cielos. Entonces viene Dios, te da el negocio y te dice, ¿para qué es el negocio? Para yo cumplir mi sueño. Porque yo le pedí a papi a Disney y nunca me llegó. Ve a Disney, móntate. Abraza a Mickey, sácate la foto. Pero si los placeres de la vida se volvieron más importantes que la esencia del negocio, que es darle a Dios para que Dios multiplique, que es entregarle al Señor para decirle, oh Señor, dime cómo tú quieres, cómo tú necesitas mis recursos para multiplicar el reino. ¿Cómo tú quieres mis recursos? Porque a fin de cuentas, el barco que tú me diste, el tema nunca fue el barco, el tema era preservar y multiplicar una familia. Cuando tú entiendes que el tema principal es la multiplicación de la familia, no te importa cambiar de barco. Incluso no te frustra si el barco se hunde, porque tú sabes que Dios te va a dar otra cosa para que siga fluyendo lo que es esencial. ¿Qué es lo esencial? La familia. Del reino. ¿Alguien me está siguiendo? Dios te va a entregar en tus manos un barco. Te va a entregar una compañía con un problema que quizás aún no sucede, pero tú tienes que empezar a pedirle a Dios, Dios, hazme soñar con eso. Dame ese negocio que todavía el problema, todavía no es una carga para el mundo. Pero si tú me lo das ahora, si tú me lo entregas ahora, dame la idea, hazme soñar. ¿Tú crees que las profecías son para decirte que Dios te va a usar para las naciones? No, las profecías son más que eso. Es tú ver lo que va a suceder y decir cómo yo me preparo, cómo yo me entreno, qué movimientos yo tengo que hacer. Y decirle a Dios, dame la confianza de depositar tus diseños en mis manos. Dame tu barco en mis manos. Deposítalo en mis manos, confía en mí porque yo lo voy a hacer a cabo. Porque a fin de cuentas yo sé cuál es el tema. Es preservar. No es el barco. El barco es el vehículo. Pedro era molestoso. Pedro tenía 20 problemas. Pero cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿y tu barca? ¿Me la prestas? Claro que sí, maestro. Sacó la barca. Le multiplicó los peces y el mismo día que le multiplicó el negocio al 100%, le dijo, déjalo y sígueme. Pero es que ahora hicimos la que nunca habíamos hecho. Sí, sí, pero déjalo y sígueme. El tema no es el barco. El tema es mi asignación sobre tu vida. Si tú entiendes eso, tú no vas a tener problemas con dejar el barco y seguirlo a él. Si lo sigues a él, puedes tener muchos barcos. Pero si te quedas con el barco, lo puedes perder a él. Ponte de pie un minuto conmigo.
¿Puedes ponerme la canción que tenías de fondo al principio? Ya esto lo va a arreglar Caleb. Cierre sus ojos ahí un minuto y pídale a Dios. Dile a Dios, enséñame los problemas que aún no suceden. No, la instrumental que tenías puesta, la instrumental. Pídele ahí un minuto, pídele un minuto ahí. Dile, Padre, gracias, 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 gracias. Muéstrame, 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 muéstrame. Hazme entender, Señor, hazme entender, hazme entender. Déjame, guíame, Señor. Y hazme entender lo que aún no sucede, Señor. Confía en mí, Señor. Yo haré lo que tú me pides. Dame las instrucciones, dame las medidas del arca, dame las medidas del arca. Dame las medidas del arca que tú depositaste en mis manos. Dame las medidas de eso, Señor. Yo no te voy a fallar. Yo estoy dispuesto a darte 100 años de mi vida, Señor. Yo estoy dispuesto a darte 100 años de mi vida. Confía en mí, Señor. Yo quiero ser confiable ante tus manos. Prospérame, yo quiero prosperar el reino. Yo quiero cumplir tu plan. 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 Toma un minuto ahí. Este es el momento de pedir. Pídele al Espíritu Santo. Pídele, 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 pídele. Pídele, dice, Señor, dame, 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 entrégame. Baja, Señor, baja. Los diseños que están en el cielo guardados para mí, bájalo. Bájalo, Señor, bájalo, bájalo, bájalo. Bájalo, Señor, bájalo, bájalo. Bájalo, Padre, bájalo, bájalo, bájalo. Yo estoy viendo una mujer con algo que parece una boutique. Con marcas que compra de otra persona, pero con marcas también que va a generar. Dios va a tocar a alguien que vende ropa. Presa, brama, saca, torra, satarra. Prisotonería, arara, sobra, masoca, torra. Hay un negocio que no está dentro de un mall porque hay calor para entrar, pero después va a entrar a un mall y hay un sitio donde va a estar separado. Hay una tienda y esa tienda tiene que ver con un suplidor que viene de Colombia, especialmente de Medellín. Dios lo va a tocar, Dios lo va a tocar, Dios lo va a tocar, Dios lo va a tocar. Presa, toya, araraza, brahma, gota, raza, tara. Levanta tus manos ahí. Padre, enséñale, enséñale, enséñale. Yo te veo tomando como una licencia, como tomando unas certificaciones, algo que te van a pedir. Y tú tienes que ir como a la universidad de nuevo, como a decir, yo tengo que llenar esto, tengo que llenar esto. Y te van a dar como una licencia. Y cuando te den esa licencia, hay un negocio que comienza en un segundo piso. Y la gente va a ir donde ti. Y va a ser por horario. Coge las certificaciones que tengas que coger. Y lo que te pida el gobierno para hacerlo, haz todo como si ya tuvieras que empezar mañana. Padre, se te hace fácil ver para el frente. Se te hace sencillo mirarse. Lo profético se te ha hecho sencillo. Pero ahora vas a sacar lo profético de las cuatro paredes del templo. Y vas a empezar a usar lo profético todos los días para ver con quién tienes que hablar, con las conexiones. Hay gente que está esperando por ti. Hay gente que se va a salir de ti. Presa, brahma, satarra. Pídele a Dios que te diga las intuiciones, las intenciones de la gente que te rodea. Dios te va a abrir puertas. 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 Mi esposa es maestra. Y hay como yo te veo rodeada de niños, como para tutoría. Como que van a salir de la escuela, pero después se van a ver contigo. Él lo va a tocar, él lo va a tocar.
manifestar la potencia, pastor. Hay alguien que está bregando con minerales. Hay alguien que está en una farmacia. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Porque esta es la primera, pero esto va a ser tan corrido. Esto va a ser tan... Va a ser común, va a ser común, va a ser común. Ustedes se van a enamorar de esto. Se van a enamorar de esto, se van a enamorar de esto. Se van a enamorar de esto. Se van a enamorar de esto. Levanta tus manos ahí. ¿Hay alguien de tu familia acá? ¿Quién queda ahí tú? Si yo fuese tú, aprendería más de un idioma. Y estudia lo que tú sueñas. Dios paga los estudios. Y aunque se tenga que ir lejos, déjalo que se vaya porque no se va a perder. El camino, el sitio donde va a estudiar está lejos. Se tiene que mudar. Pero Dios va a abrir la puerta. Y te voy a adelantar algo. Dios va a dejar que tú cumplas tus sueños de estudio. Pero a fin de cuentas, te vas a acordar de esto. Vas a terminar en la política. Vas a terminar en la política. Él te va a jalar para la política. Haz lo que tú quieras, porque a fin de cuentas vas a terminar haciendo lo que él quiere. Brazo, brama, cata, raza. Muéstrale, Padre, ahora. Brama, cata, raza. Tus apellidos están en el cielo. Yo soy el Padre que no corre. Yo soy el Padre que no corre. Si papi está en casa, todo va a estar bien. Yo estoy en casa. Yo estoy en casa. Yo estoy en casa. Ellos son los de la farmacia. Ven acá. Vengan acá. Levanta sus manos ahí. La expansión tú no la estás buscando, la expansión te está buscando a ti. No es que Dios te ponga los suplidores y las conexiones, es que las conexiones te están buscando a ti. Yo veo gente buscándote detrás de ti. O sea, es como que las dos dimensiones están buscándose la una a la otra. Y se van a encontrar pronto. Hay un hombre que es mayor. Yo veo el pelo blanco. Y es un hombre que es próspero. Y pareciera que va a entrar como a invertir. Pero los parámetros se van a ver medio oscuros. Y te van a decir, uy, cuídate porque tú eres joven. Cuídate porque eso es un zorro viejo y capaz que te va a coger, te va a engañar. Tranquilo, porque tu dinero lo cuida Dios. Lánzate a hacer lo que tengas que hacer. Arriésgate, arriésgate, porque nadie te va a dañar. Y de los suplidores que viene, hay uno que habla portugués. Padre, tú no entiendes mucho esto. Pero Dios se te va a aparecer. Y así como tú les pides con parámetros y les pides con especificaciones, te dice Dios, yo voy a cumplir con cada cosa. Yo estoy rompiendo cosas a ti y no solamente en ti, estoy rompiendo cosas en tu familia. Tú vas a ser precedente en tu familia. Tú vas a ser el precedente en tu familia. Tú vas a ser el precedente en tu familia para que me conozcan, para que entiendan que yo bendigo, para que entiendan que yo rompo cadenas de brujería. Preso, brahma, catorra, chatarra. Tu mundo espiritual se abrió bien de pequeño y tú nunca lo entendiste, pero Dios te lo va a hacer entender. Dios te lo va a... Pastora, venga acá. Venga acá. Si yo fuese tú, yo sacaría una vez a la semana y yo llamaría a la pastora y le diría, tomémonos un té, tomémonos un café, pero yo necesito hablar contigo y compartir contigo. Tienes que mirarla como si fuera tu madre.
como si ella fuese tu mamá. Dale un abrazo ahí, pastor. Padre, yo te doy gracias. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que vas a hacer, Señor. Yo te doy gracias porque yo sé que tú vas a mover, Señor, que tú vas a hacer mucho más. Tú vas a hacer mucho más. Tú vas a hacer mucho más. Mira, yo les voy a lanzar un reto. Mírenme acá ahora un momento. Mírenme aquí. Mírenme. Mírenme en bien. Yo sé que Dios va a hacer un movimiento grande con los empresarios. ¿Saben lo que Dios hace, verdad? Primero, prospera el pueblo. Y le entregaron todos al pueblo de Israel y se fueron llenos de oro. Pero ¿sabes por qué? Porque hay una construcción. Si nosotros hacemos un retiro de 3 días empresarial, ¿cuánto se apunta? Ana, pero convénzame. 3 días. A descodificarnos y a codificarnos. Yo sé lo que Dios va a hacer. Yo miro bien para el frente. Así que desde hoy usted va a comenzar a decirle a Dios: dime qué tú quieres de mí. Dime cuál es el fin. Dime cuál es el fin. Dime cuál es el fin. Diga conmigo: nunca el tema fue el barco. El tema era la familia. Denle un aplauso al Señor ahí. Toma tu lugar un momento. Yo quiero hacer usted una pregunta. ¿Por qué va a trabajar todos los días? Los que estamos casados, ¿por qué vamos a trabajar todos los días? ¿Acaso no es por la familia? ¿Usted no se imagina cuánta gente tenemos nosotros que atender? Que lo que al principio se pidió para ser de bendición para la familia terminó siendo el medio, el canal o el barco en que se convirtió en la destrucción de la familia. Haga memoria siempre por qué pide las cosas. No importa qué tanto Dios lo bendiga, acuérdese que todo es porque Dios quiere ver bien a su familia. Y encima de la familia del reino de Dios. Amén. Algo que al profeta Ramón se le olvidó contar, lo contó a la mitad, es que cuando cayó el huracán, fue verdad, el huracán María. Y eso ya no lo terminó de contar él. Es que él encontró una oportunidad en medio del problema. ¿Cuántos contenedores mandaste a traer de plantas eléctricas? 3 contenedores. No había luz y toda la isla estaba destruida. Y Dios le dio sabiduría y dijo: aquí se va a necesitar luz. Y mandó a traer a Estados Unidos 3 contenedores de plantas eléctricas y todas se le fueron. Cuando nosotros le pedimos a Dios bendición, lo que Él dijo es muy cierto: Dios nos va a permitir ver problemas o experimentar problemas. Pero si usted dobla rodillas, Dios le va a decir a usted y a mí qué hacer en medio del problema. Mientras unos se van a ahogar en el problema, otros vamos a prosperar en medio del problema. Y si usted está aquí esta noche, es porque sé muy bien que usted no está para ahogarse en los problemas. Usted está para ser bendecido y prosperado en medio de las dificultades. El pueblo de Israel en el desierto prosperó. En el tiempo de esclavitud salió con joyas. Yo quiero que usted entienda: mientras otros, donde otros fracasan, usted y yo vamos a salir adelante por el que va con nosotros. Amén. Yo quiero que, no quiero perder más el tiempo,
Pero quiero que recibamos con un fuerte aplauso a un amigo de esta casa, al profeta Kalel de República Dominicana. Pastor, bendiciones, buenas noches a todos. Hola, ¿cómo están? Ay, Dios mío, ¿por qué ustedes me reciben así? Hola. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Yo creo que... Conchale, hermano, tú me metiste en un lío. Tú dijiste aquí que yo iba a arreglar cosas y mira cómo está todo el mundo. Vamos a ver qué es lo que va a arreglar. Bendiciones a todos. Buenas noches. Gracias por estar aquí. A ustedes, a mí también, porque vine desde más lejos que ustedes para estar. Pero yo sé que esta noche va a ser, o está siendo, una noche sobrenatural. Yo creo que entremos de una vez a la palabra, ¿verdad? Ya tenemos el tiempo encima, ¿no? ¿O cuántos quieren ir a la casa? Yo creo que el profeta ya ministró y yo solamente oro y nos vamos. ¿Qué dicen? Pero yo quería que me ayudaran y no quieren. Vamos al libro de 2 Corintios, capítulo 9, por favor. Verso 8 en adelante. ¿Cuántos adoran a Jesús esta mañana, esta noche? Este asunto empresarial yo lo siento como que de mañana, como que uno corre más rápido. Pero amén, estamos aquí. ¿Cuántos adoran a Jesús? Gloria a Dios. Hay una atmósfera muy linda. Honro a mi hermano Ramón ahí que fluyó poderosamente. Yo quiero hablar hoy acerca del tema creadores de riquezas. Dígale al que está a su lado, creadores de riquezas. Póngase de pie un momentito, vamos a leer así rápido. 2 Corintios 9. Vamos a leer desde el verso 8. Vamos a leer desde el verso 8. Bueno, los estudiantes míos que están ahí, estamos conectados a través de YouTube, profeta Kalel Williams, gracias por estar ahí. Algunos son las 12 de la noche en sus casas, pero están ahí conectados como quiera. Así que gracias por estar aquí con nosotros, también a través de las redes sociales. Voy a enseñar algo que enseñé hace unos días en nuestra escuela para empresarios y espero que esto traiga un despertar en su interior, en su espíritu. Amén. Dice la Biblia: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas, en todas las cosas lo suficiente, abundéis en todas buena obra. Y dice, como está escrito: repartió a los pobres y su justicia permanece para siempre. Verso 10, que es nuestro verso más importante, dice: así que el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Alguien diga amén. Puede sentarse, vamos a comenzar. Dígale al que está a su lado: creadores de riquezas. Pero dele la mano vivo, muévalo, sacúdalo, no se duerma, dígale: creadores de riqueza. Cuando hablamos acerca de creadores de riqueza, hay dos palabras en el concepto hebreo para hablar de creación. Una de esas palabras es la palabra barak. La palabra barak tiene que ver con crear desde la nada. Y hay otra palabra que es asah, que significa crear desde una perspectiva o pensamiento inicial. Es decir, hay dos formas en las que tú puedes crear. Número uno, cuando no hay nada, tú creas desde la nada. O número dos, tú creas a partir de algo que ya existe. Diga el que está a su lado, a partir de algo que existe. Pero en el ámbito de las riquezas, la Biblia habla de que Dios es el que nos da poder, dice el texto de Deuteronomio, para hacer la riqueza. Diga el que está a su lado, poder para hacer las riquezas. Poder para hacer las riquezas. La palabra poder para hacer es el poder de crear o de reestructurar algo a fin de que produzca económicamente. Dígale al que está a su lado, crear riquezas. Ahora hay algo muy interesante, yo explicaba esto en una clase y decía que la ley más poderosa en el mundo espiritual acerca de la creación de riquezas es la ley de la mente. Diga conmigo, la ley de la mente. Está en Proverbios 23, 18, dice que así como el hombre piensa es decir, tú eres ahora mismo, dígale al que está a su lado, eres el producto de tus pensamientos.
El nivel económico que tú tienes no depende de la situación económica que hay en tu país. El nivel económico que tú tienes no depende de lo que está pasando en tu iglesia. El nivel económico que tienes no depende de lo que ocurrió en tu familia, ni de los traumas que puede haber en tu corazón. Depende de cómo piensas. Diga conmigo, ¿cómo piensas? Entonces yo entendí que para poder crecer o desarrollar económicamente, lo primero que tiene que ocurrir es que yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Por años nos han enseñado que crear finanzas tiene que ver con algo que sucede de la suerte. Y por años la iglesia cree en milagros, pero esos milagros que tú crees normalmente son situaciones de suerte. Qué padre, voy a ganar la lotería, no. Algunos aquí no juegan lotería, ¿verdad que no? Diga la que está a su lado, no se juega lotería. Pero muchas veces estamos parados o paralizados en el ámbito espiritual en conceptos de que no sabemos o no entendemos que la forma en la que yo voy a producir es la forma en cómo trabaja mi mente. Por eso parte de todo lo que está ocurriendo en tu vida, de que muchas veces tú dices, pero comenzó un proyecto con amigos, pero los amigos al final me abandonaron y se fueron, es porque Dios desea cambiar tu manera de pensar. La Biblia dice que como el hombre piensa es él. El nivel económico de tu vida, el nivel de creación de la riqueza en tu atmósfera espiritual o natural, tiene que ver con tu forma o tu manera de pensar. Diga al que está a su lado, dígale al que está a su lado. Agarre la mano a alguien y dígale, Dios no está fuera de ti. Dios está dentro de ti. Repíteselo, Dios no está fuera de ti. Dios está dentro de ti. Voy a romper una vaca sagrada, dice mi amigo Ramón Mojica. Por años a nosotros nos han enseñado a pedirle a un Dios que esté en Andrómeda. Pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Dios está dentro de nosotros. Entonces la forma más rápida de acceder a Dios para encontrarlo no es afuera, es dentro. Por eso el nivel mayor de realización en el ámbito natural y en el ámbito espiritual tiene que ver cuando tú haces. Tú sabes que Dios vive dentro de ti, pero cuando tú haces que Dios se manifieste a través de ti. Ah, usted no está aquí conmigo. Entonces, para poder operar las riquezas del reino, hay cuatro realidades que tú tienes que adherir a tu mundo natural. Diga conmigo, a mi mundo natural. Las leyes del reino. Diga conmigo, leyes del reino. Las leyes de mayordomía en el reino son las leyes que dictan cuál es el nivel o el grosor de economía que yo voy a tener. ¿Por qué las leyes del reino? Porque las leyes son los pilares o los fundamentos que guardan la estructura. Ramón decía que cuando su tío quiso crear la casa para su abuela, dijo, aquí hay que crear algo que no quede en una generación, sino que perdure para que muchas generaciones adelante sean alcanzadas. Y asimismo hay leyes en el mundo espiritual que hacen que tu economía no sea solo para ti, sino que tú afectes tu casa, tu familia, el gobierno y tus generaciones. Alguien diga amén. Dígale al que está a su lado el primer nivel de pensamiento. Diga el primer nivel de pensamiento. Lo primero que tengo que aprender es que no puedo pensar para el ahora. Diga, no pienses para el ahora. Tienes que aprender a pensar para el mañana. Yo no puedo pensar para lo que está ocurriendo conmigo en este momento. De hecho, yo no estoy trabajando para lo que está pasando en el 2024. Yo estoy trabajando para lo que va a ocurrir después del 2030. Por eso lo que dijo el profeta es muy interesante sobre el metaverso. Mis alumnos que están mirando saben que les dije hace unos días que dentro de 10 años la economía va a dejar de ser una economía digital y va a pasar a ser una economía de inteligencia artificial. Y nos están preparando mentalmente para seguir en ese ciclo, pero mucha gente no lo entiende. Diga conmigo, tenemos que aprender a crear riquezas. Y la primera perspectiva es que tú no puedes pensar para el ahora, sino que tienes que pensar para el mañana. Alguien diga aleluya. ¿Qué significa no pensar en el ahora? Hay un poder, hay dos realidades espirituales. Número uno, está el poder de la gratitud y está el poder de la gratificación. Diga conmigo, gratificación. Uno de los problemas que tiene la gratificación es que yo trabajo por metas para lo que está pasando ahora. Las personas que tienen problemas de desorden sexual trabajan para gratificación porque trabajan para sentir placer en un momento, pero no trabajan para crear una estructura de vida en donde puedan tener futuro. Ah, no le gustó ahí. Dígame amén, dígame amén.
Necesito que usted se meta conmigo en la palabra. Usted se queda así cuando venga su pastor a predicar, pero cuando sea yo, usted grite, salte, corre, haga de todo, que estamos aquí. Escuche bien. La primera ley, o las cuatro leyes que son fundamentales en el reino. Número uno, la ley de la primicia. Diga conmigo, la ley de la primicia. ¿Cuál es la ley de la primicia? La ley de la primicia es que Dios va primero. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Por años la gente dice: pero ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me prospera? ¿Por qué no se me abre una puerta? Porque tú no, porque muchas veces no te interesa poner a Dios primero. Voy a decir algo, y no estoy hablando del diezmo y de las ofrendas. Vamos para allá en un ratito. Pero el tema de poner a Dios primero no significa simplemente que tú des una ofrenda. Significa que Dios sea lo primero en lo que tú piensas cuando recibes una entrada. Diga conmigo, la ley de lo primero. La ley de lo primero significa ley de abundancia, porque Dios dice: tú me das a mí primero, yo te voy a tomar en cuenta primero. Dije esto en una conferencia, dije: no creas nunca que si tú pones a Dios de segundo, tercero, cuarto en tu vida, Dios te va a poner de primero, porque Dios tiene prioridades. Y Dios trabaja con gente que opera en realidad de prioridades. Diga conmigo, prioridad. Le voy a decir que es la prioridad. La prioridad es el Espíritu. La prioridad es Dios. Dice la Biblia que Cristo, los discípulos están buscándole comida, pero Él dice: me es necesario pasar por Samaria. Los discípulos están buscando agradarle, pero Él dice: me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué te era necesario pasar por Samaria? Porque la prioridad del Espíritu estaba localizada en Samaria. Ay, usted no está conmigo acá. Segunda ley, diga conmigo, la ley de los diezmos. La ley de los diezmos no es algo que yo estoy hablando a nivel de ley como legalismo en el Antiguo Testamento. Estoy hablando de ley como principios espirituales que rigen y regulan el mundo espiritual. ¿Por qué yo diezmo? Yo no diezmo porque Malaquías 3:10 dice que el devorador se va a meter en mi casa y va a acabar con todo lo que está en mi casa. No es eso. Yo diezmo, y le explicaba eso al pastor. Yo diezmo porque la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 7 que Abraham le diezmó a Melquisedec y dijo: tú eres mayor que yo. Yo te voy a ahorrar a ti y tú me vas a bendecir a mí. Y dice la Biblia que lo bendijo. Diga conmigo, y lo bendijo. Entonces yo no diezmo por un principio de legalismo. Yo diezmo por un principio de honra. Diga conmigo, honra. ¿Qué es honra? Es respeto, es consideración, es amor. Yo no diezmo en esta casa, escúcheme bien. Yo no diezmo en esta casa porque me están obligando a diezmar. Yo diezmo porque amo lo que está pasando en este lugar. Yo diezmo porque yo sé que lo que va a ocurrir, yo quiero ser parte de lo que va a ocurrir en el futuro. Y diezmar en esta casa es decir: yo soy parte de eso. Y después, cuando vean miles y miles corriendo a los pies de Cristo en esta ciudad, dirá: yo puse un grano de arena ahí, yo soy parte de la estructura. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Usted está aquí conmigo. Primicia, diezmo, diga conmigo. Tercera ley, la ofrenda. La ofrenda, diga conmigo, la ofrenda. ¿Por qué ofrendo? Yo ofrendo porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Diga conmigo, a veces no tengo alegría, pero diezmo y ofrendo. No lo dijeron, no lo repiten. Diga, el que está a su lado, Dios ama al dador alegre. ¿Qué Dios está diciendo? Que hay una realidad espiritual donde Él le interesa que tú sientas amor por lo que estás haciendo. Que tú sientas gozo. ¿Sabes lo que significa sentir gozo y alegría? Diga al que está a su lado: tienes que sentir gozo por ofrendar. Díselo, tienes que sentir. No lo, escúcheme bien. Voy a decir esto y no lo estoy haciendo ni por manipulación ni porque vayamos a tomar una ofrenda. Te voy a explicar qué significa la palabra gozo. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 12 verso 1 que Jesús, por el gozo que estaba puesto delante de Él, menospreció el oprobio y sufrió la cruz. ¿Sabe lo que está diciendo la palabra? Concepto hebreo, en la mente hebrea, gozo es que tú estés bien y estés tranquilo y tengas paz con Dios. Es decir, yo estoy bien con Dios y Dios está bien conmigo y ya yo estoy tranquilo. Eso significa gozo. Pero en la mente griega la palabra gozo es visión. Diga al que está a su lado, visión. Oiga lo que está diciendo el texto, que cuando Jesús vio lo que iba a ocurrir después de que Él muriera, Él dijo: a mí no me importa morir, voy a la cruz pero voy a menospreciar el oprobio porque yo estoy viendo al futuro. Ay,
Porque Dios ama al dador alegre, al que tiene gozo. Porque el que está ofrendando en gozo, no está ofrendando porque el morenito de Dominicana le dijo que trajera la ofrenda. Está ofrendando porque él está viendo lo que va a ocurrir dentro de 10 años en esta iglesia. Está viendo lo que va a ocurrir dentro de 10 años en su matrimonio, en su familia, en su casa, con sus hijos. Alguien diga aleluya. Leyes de reino. Voy a avanzar un poquito más. Hay una cuarta ley, pero no se la voy a explicar hoy para que me vuelvan a invitar. Así que ya ustedes saben. Hay otro principio muy interesante, y es que dice la Biblia que Dios le habla al proverbista, al de Eclesiastés, y le dice: echa tu pan sobre las aguas. Le escribiendo dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y a 1 a 8, porque tú no sabes el mal que va a venir sobre la tierra. Y la Biblia dice en el verso 10: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Diga conmigo: aumento. ¿Cómo viene el aumento? Diga conmigo: el aumento viene con cambio de mentalidad. Dígale al que está a su lado: cambio de mentalidad. Lo primero que dice el texto: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Lo primero que hay que hacer para poder crecer económicamente es que hay que cambiar la forma en la que pensamos. Diga conmigo: la forma en la que pensamos. Lo dije allá atrás, que el poder de generar riqueza está conectado directamente al poder de la mente. Alguien diga aleluya. ¿Por qué digo que hay que cambiar la forma de pensar? Porque hay un nivel donde pensamos en la comida. La Biblia dice que Dios le da comida, o sea, pan al que come. Diga conmigo: pan al que come. Y le da semilla al que siembra. Eso significa que hay dos mentalidades. Número uno, la mentalidad del que trabaja simplemente por la provisión de Dios. Y número dos, la mentalidad del que trabaja por la multiplicación de Dios. Entonces, en la primera mentalidad, yo soy una persona que estoy sentado esperando que todo me lo traigan a la mesa para comer. Aleluya. En el nivel de pan, yo simplemente quiero vivir por el sustento. Yo trabajo todos los días, me levanto a las 6 de la mañana, llego a mi casa a las 10 de la noche. Yo estoy recibiendo lo que hago de mi labor porque quiero sustentar a mi familia. Diga conmigo: nivel sustento. Ese es el nivel pan. En el nivel del pan, tú no estás pendiente de cómo se siembra, cómo se cosecha, ni cómo se produce la harina, ni cómo se trabaja la harina hasta convertirse en pan. Tú solamente recibes el pan y te lo comes. No está mal. Dios dijo: yo le voy a proveer al que quiera comer, yo le voy a proveer. ¿Tú quieres un trabajo? ¿Cuántos quieren trabajo? Dios te va a dar un trabajo. ¿Tú quieres una empresa? Eso es diferente. Ahí ya tú no puedes operar en la mentalidad de pan. Ahí operas en la mentalidad de semilla. Porque dice la Biblia que Él da pan al que come, pero da semilla ¿a quién? Si yo agarro una semilla de mango o una semilla de café, es más, una semilla de mostaza, ¿sí? Pequeñita. La siembro, ¿y qué pasa con la semilla? Que de momento la semilla espera un tiempo, se rompe, se pudre, se rompe en la tierra y comienza a producir un árbol que produce miles y miles y miles de semillas. ¿Eh? Exactamente. Lo primero que pasa con la persona que tiene mentalidad de semilla es que tiene el poder de liberar el potencial y alcanzar a miles. Uy, esto como que me está gustando hoy, dice un amigo mío. ¿Alguien está aquí? Cuando yo pienso en el pan, yo me como el pan. Y es normal, está bien. Lo próximo que va a pasar es que después de que te comes el pan vas a ir al baño. Y ahí se quedó. Ahí terminó el proceso. Diga conmigo: ahí terminó el proceso. Pero cuando tú piensas a nivel de semilla, tú no piensas en que voy a hacer un trabajo para ganarme esto y punto, no. Tú piensas en que puedes levantar un imperio o un emporio para multiplicarte en muchos y muchos y muchos y muchos más. Diga conmigo: el pan tiene un ciclo de inicio y de cierre. Mientras que la semilla tiene un ciclo de inicio, pero no de cierre, sino de multiplicación. Entonces la mentalidad opera en dos realidades. Hay un punto donde vamos a tener que transicionar en el espíritu de mentalidades, ¿sí o no? Hay un punto donde vamos a tener que transicionar.
¿Cuál es la transición? Tienes que transicionar de pedir provisión a pedir semilla. Yo le preguntaba al Señor, ¿y cuál es la forma de poder avanzar en el ámbito espiritual, en dejar de comer pan y tener semilla? Y el Señor me dijo, Él da semilla al que come, perdón, semilla al que siembra y pan al que come. ¿Qué hace el que va a sembrar? Pide la semilla. Tiene que pedir la semilla. Señor, quiero semilla, quiero otra cosa. Tienes que cambiar de mentalidad. Tienes que cambiar de dirección. Tienes que cambiar de pensamiento. Lo siguiente que dice la Biblia, que Dios le dice, señores, ¿sabe qué tú puedes hacer con el pan? Hay algo muy interesante y es que la Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Note que el texto dice que tú después de muchos días lo vas a hallar. No dice que él se va a multiplicar. No dice que tú vas a encontrar otra cosa. Tú, cuando tú siembras, puedes decir algo, cuando tú siembras pan, un pan, ¿cuántos panes te va a dar el pan? Ninguno. Tú vas a encontrar el mismo pan. Está aquí. Pero hay algo muy interesante que dice el segundo texto y es que dice reparte a 7 y aún a 8 porque tú no sabes lo que va a venir sobre la tierra. Diga al que está a su lado, diversificación profética, dígaselo. En estos días yo estoy con mi padre espiritual, estamos aprendiendo algunas cosas muy importantes y él me dijo, Caleb, hay algo que tienes que aprender, no puedes tener un solo negocio. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, no puedes, me lo dijo de esta manera, es un dominicano criado en Estados Unidos y Puerto Rico. Me dijo, no puedes meter todos los huevos en la misma canasta, Caleb. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dice, tu dinero, cuando tú recibes dinero, 30, 40 mil dólares, tú no puedes agarrar los 40 mil dólares e invertirlo solamente en el ministerio. Y yo le dije, ¿pero y por qué no? Me dijo, porque hay un punto donde tienes que aprender a diversificar. Y me está enseñando sobre bienes raíces. No, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que a mí me han hecho como 20 llamadas y de todas las llamadas, sí, mira, vamos a ver cómo se invierte en esta forma o cómo lo hacemos de esta manera. O sí, hablemos un poco más de este negocio porque significa que estoy diversificando. Diga conmigo, diversificación. Puede ser que tú estés ahora trabajando en marketing. Estoy trabajando en marketing, me está yendo bien. Pero después de que yo termine de trabajar marketing y que me vaya bien, puedo invertir en bienes raíces. ¿Aló? Y yo hablé en mi clase de 4 áreas en las que podemos crecer económicamente. 4 áreas, ya me estoy terminando. 5 minutos y termino para poder orar por ustedes. Porque solamente 25 minutos les voy a dar para que puedan volverme a invitar. Los que quieran escucharme otra vez tienen que venir mañana en la mañana. El que quiera ver a Ramón otra vez tiene que venir mañana en la noche. Y el domingo a los 2 cultos, voy a invitarlo a los 2 cultos. Si quiere, también a Dominicana en octubre. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Escúcheme bien. ¿Están conmigo? Sí, para que vayan allá a Punta Cana, a la playa y el sol. Escúcheme bien. Diversificación profética significa que yo estoy invirtiendo en una cosa, pero también estoy invirtiendo en otra. Y no es que me voy a volver loco, porque tampoco, obviamente, es un proceso de aprendizaje, de enseñanza y de crecimiento. ¿Están conmigo? Pero tengo que invertir en diferentes áreas. Tienes que ver. Por eso cuando Dios te habló a ti, yo sé que tú tienes panadería. Cuando Él te habló ahora, dije yo, eso es profético. Diversificación. Diga conmigo, diversificación. ¿Te imaginas? No voy a decir esto. Vamos para adelante. Alguien diga aleluya. Oiga lo que Él dice. Le da semilla al que siembra y pan al que come. Hay 4 áreas reales donde podemos invertir a nivel de... Voy a hablar sincero. Voy a ir directo. Voy a ir al grano, como decimos nosotros en mi país. Hay 4 áreas que son áreas donde podemos generar riquezas y crear activos. Yo le estaba enseñando a mis alumnos cómo crear activos. ¿Cuáles son las áreas en las que yo puedo crear activos? No voy a hablar del network marketing, pero es una de ellas. Pero yo voy a hablar de 4 que después de que tú arrasaste en el network marketing, puedes multiplicar ahí. Así que la primera son las bienes raíces. Diga conmigo, bienes raíces. Y le voy a decir la verdad, no es que usted invierta en su casa, es que usted invierta en casas que le produzcan dividendos, que le generen. Hay un nivel, yo tengo un amigo, un hermano profético, él es de Zimbabue, y muy famoso ahora mismo en Estados Unidos, un profeta muy, muy reconocido, y mi maestro fue que lo enseñó, y mi maestro le enseñó inclusive cómo hacer negocios de bienes raíces. Usted, le voy a decir la verdad, él mañana puede cerrar el ministerio, puede cerrar la iglesia, no sé que no lo va a hacer. Tiene como 8 iglesias en Estados Unidos gigantescas. Y él mañana podría cerrar el ministerio porque tiene más de 40 propiedades en diferentes partes del mundo que le generan dinero.
Usted no está acá. ¿Sabe lo que significa eso? Él invirtió, estoy hablando desde el 2001 hasta ahora, tiene como 40 y pico de años. Desde los 20, 25 años está invirtiendo y tiene 40 propiedades de lujo en diferentes partes de África, América y creo que también en Asia. Ya él puede retirarse cuando él quiera. ¿Sabe por qué? Porque puede vivir de las rentas. O sea, las bienes raíces, inclusive también conozco otro profeta, Weber Angel, él es de Zimbabue, pero vive en Inglaterra, que él explica y dice que uno de los mejores negocios para crecer financieramente son las bienes raíces. Invertir en propiedades que tú puedes invertir a corto o largo plazo, que en algún punto te generen que tú puedas vivir de la renta. ¿Están aquí? Segundo, dígale que está a su lado, segunda línea de crecimiento financiero. Esta es la primera, la segunda es invirtiendo. Yo no hablo mucho de los cuadrantes del flujo del dinero, Ramón le va a explicar un poquito más sobre eso, pero el ser inversor es una de las áreas más poderosas. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar a Miguel, aquí cualquiera se puede llamar Miguel, a un Miguel, alguien diga aleluya, yo agarro a Miguel y digo, ven Miguel, te voy a invertir en tu negocio. Y de momento yo estoy invirtiendo en el negocio y estamos partiendo dividendos. El negocio de Miguel comienza. El negocio creciera y Miguel tiene que pagarme los dividendos mientras la empresa esté fluyendo. Diga conmigo inversión. Diga conmigo inversión. Tercera forma de generar riquezas a través de la propiedad intelectual. Yo soy escritor de canciones y yo conozco escritores, por ejemplo, Ricardo Montaner, por ejemplo, Juan Luis Guerra, para mencionarle cantante cristiano. Tú sabes que si le mencionas cantantes seculares, se turban. Ellos hoy podrían dejar de cantar y estarían ellos y sus hijos por generaciones y generaciones y generaciones generando dinero. ¿Por qué? Porque las canciones, mientras sus canciones se reproduzcan, ellos estarán viviendo de lo que genera la propiedad intelectual. Lo que pasa es que en nuestras escuelas, lamentablemente en Latinoamérica y en el mundo, no nos enseñaron cómo generar riqueza, nos enseñaron cómo ser empleados. Y no está mal, en un punto no está mal, esa era la mentalidad de los 90. Existen tres tipos de economía, lo he explicado muchísimas veces. La economía agraria, la economía industrial y ahora mismo estamos en la economía de la información. Pero viene una cuarta economía dentro de algunos 10 años que Dios me habló y es la economía de la inteligencia artificial. Prepárense, sé lo que le estoy diciendo y él lo confirmó también. Y no solamente nosotros, hay muchos profetas en el mundo que están hablando de lo mismo. Va a venir un cambio bien profundo con respecto a cómo generar finanzas. ¿Están aquí? Déjeme saber si usted está aquí o no. Aleluya, dígame. Y la última forma es a través de creación digital. Yo he escrito 3 libros. 2 de ellos han sido totalmente digitales. Y yo genero dinero sin ni siquiera tener que mover un dedo. A través de mis libros. Y no gasté en impresión. Yo gasté una sola vez. Lo escribí. De hecho, uno de ellos lo escribí en un día. El más largo, que tiene como 200 y pico de páginas. Me senté un día. El Señor me dijo, siéntate, que te voy a dictar algo. Comencé a escribir. Se llama Secretos del Ámbito Profético. Si usted ¿cuánto lo quieren ese libro? Escriban y cómpralo, pero ¿cómo es esto? En el juego. Usted puede generar finanzas a través de eso. Yo me di cuenta que yo estaba durmiendo en mi casa, acostado así, un día me despierto y digo, 4 personas compraron el libro, ok. Yo no tengo que estar vendiendo constantemente, sino que la gente misma, yo hago generar finanzas a través de eso. Se llama creación digital. Hice una sola inversión en escribirlo, hice una sola inversión en producirlo, o sea, en todo lo que tiene que ver con el arreglo, con la portada, con las divisiones de los capítulos, una sola inversión y estoy generando constantemente. Alguien diga aleluya. Y por ahí viene otro libro, el tercero, que hablo sobre cómo profetizar. Prepárese, que ese sí va a dar batalla con los cristianos. Alguien diga aleluya. Diga conmigo, tenemos formas de generar finanzas. El tema es cómo tú utilizas los recursos que están en tu mente. Yo conozco personas que con un cuartito buscan una cuna y dicen cuidado de niños. Y ellos aprovechan la necesidad de padres que trabajan
para cuidar a sus hijos y generar dinero de esos cuidados. Yo conocí una persona, mira, voy a decir la verdad, yo conocí una persona en mi país. El tipo tiene, cuando él llegó a venderme unas camisas, yo quería comprar unas camisas, y él llegó en un Mercedes-Benz a venderme camisas. Yo decía, ¿y este tigre cómo viene en un Mercedes-Benz a venderme una camisa? Pero tú estás vendiendo camisas sin tener una tienda. Pero usted sabe qué tipo de camisas eran, camisas Hilfiger, de esas camisas caras, que cuestan $200, $300, tú compras, ponete una de esas camisas. Unas camisas como de color, una cosa como, alguien diga aleluya. ¿Sabes lo que significa eso? Que tú puedes hacer, quiero hablar de esto, tú puedes hacer cosas grandes con cosas pequeñas. Lo que tienes que tratar de identificar, porque bueno, yo estoy relajando con el tema de darlo en la mañana. Reverend Ike decía que era correcto hacer este tipo de cosas a estas horas, porque eso generaba que la mente comenzara a funcionar. Cuando tú te vayas a dormir, tú escuchas cosas que tienen que ver con ideas, con generar negocio. Cuando te vas a dormir, tú te vas a dormir y simplemente llega y te acuestas y de momento te sale la idea millonaria. Estoy hablando del pastor de mi pastor. Ese señor, yo le dije al pastor, tenía dos flotillas de Rolls Royce, no una, dos flotillas de Rolls Royce en Estados Unidos en los 50. La iglesia de él costó más de $3 millones. ¿Eh? En aquel entonces, Palacio Real o algo así, Royal Palace, algo así se llamaba la iglesia. Y él decía que el poder de la riqueza estaba en usted, estaba en la mente. Él dice que había una señora que estuvo en una de sus conferencias que era pobre y lo que hacía era cocinar en casa de personas ricas. Pero ella cocinaba tan bien y un día ella escuchó una conferencia, se fue a su casa, se acostó y ella escuchó en medio del sueño que le dijeron: prepara una salsa. ¡Ah! Y cuando ella se despertó, dice: voy a preparar la salsa. Y la salsa se hizo un producto viral en los Estados Unidos en los 60 y se hizo millonaria. ¿Alguien está aquí? Diga conmigo una idea. Tú no necesitas, por eso mire, le voy a decir algo. Inclusive en propiedad intelectual, hay gente que ha sido rica porque creó una patente. ¿Qué usted cree? La persona que creó la patente de los bombillos o la patente de las cámaras de televisión, generando riqueza a través de patentes. Están aquí. Pero lo que pasa es que hay muchos que desean mejor ser más seguros. No es mejor que me paguen mis $2,000 y yo trabajo para la empresa tal, le creo los muebles, ellos lo producen a por millones y yo me gano los 60 mil. O sea, yo estoy poniendo la idea que está haciendo que el tipo gane millones y millones y millones de dólares, pero yo estoy ganando $2,000 y $3,000. Ah, diga conmigo, mentalidad de pan versus mentalidad de semilla. Usted no me dé el amén hoy, vamos a tener problemas. Es más, nos vamos de aquí ya. Párese que ya terminamos. No, póngase de pie. Aleluya. Alguien diga aleluya. Ponme la adoración. Vamos a adorar un poquito. Ya vamos a cerrar. Pastor, ¿usted quiere que hagamos la ofrenda antes o después de que yo me... ¿Eh? Ok. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Tú sabes que cuando tú hablabas del yo escribí, cuando yo venía hacia acá, en el avión, el Señor comenzó a hablarme y yo comencé a escribir. Y tú hablaste de una tienda de ropa. Y yo lo tengo escrito ahí, míralo ahí, tienda de ropa. Sí, Dios va a levantar a una mujer con un asunto de tiendas de ropa. Y Dios me hablaba también de ropa que tenía que ver con asuntos típicos de Guatemala. Y que ese producto se iba a importar fuera del país. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Alguien diga Dios está en este lugar. Gracias Espíritu de Dios. Yo tengo varias palabras proféticas, pero creo que entremos en adoración primero, que adoremos. Aleluya. Y si Dios te llama, si Dios menciona tu nombre, corre rápido. Yo no voy a coger lucha con nadie. Ya ustedes me conocen, ya somos ficha conocida. Así que usted sabe que yo no voy a pasarlo aquí ni que para ofenderlo, ni hablarle de su pecado, nada de eso. Si Dios lo llama es para levantar su vida. Alguien diga aleluya.
Si Dios lo llama es para levantarlo, para llevarlo a cosas nuevas y poderosas. Alguien diga amén. Levante sus manos y adórelo. Levanta sus manos y adórelo. Levanta sus manos. Levante sus manos y adórelo. Levante sus manos y adórelo. Oh Espíritu Santo. Levanta sus manos y dele gracias. Pon la adoración, no la bajes. Adórelo, Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Gracias Dios. Comienza un nuevo ciclo para muchos de ustedes en el ámbito económico. Comienza un nuevo ciclo para muchos de ustedes en el ámbito financiero. Y van a pasar de los cientos a los miles, dice el Señor. Van a pasar de los cientos a los miles. Yo sé que puede ser muy general, pero quiero que lo tome en tu espíritu esta palabra. Aunque yo no te llame hoy, aunque yo no te profetice esta noche o Ramón, pero quiero que recibas en tu espíritu que vas a comenzar a crecer. Aleluya, que vas a comenzar a crecer, que vas a comenzar a aumentar y a producir como nunca antes. Aleluya. Y Dios me hablaba en el avión de alguien de nombre Marixa, como Marixa. Aleluya. Y se abría algo poderoso en el ámbito espiritual. Gracias Espíritu de Dios. Y es como, y también ese nombre está conectado como con una María, Marixa María, algo así. Había una conexión en el espíritu. Y es algo nuevo que está haciendo el Espíritu de Dios en el ámbito de sus finanzas. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Gracias Espíritu Santo. Rompimiento en el ámbito financiero. Todo estancamiento comienza a romperse. Dele gloria. Dele gloria. Adórelo, 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 adórelo. Adórelo. Levanta tus manos arriba. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu de Dios. Dice el Señor, voy a traer producción mayor. Viene un tiempo de mayor ocupación porque la producción va a ser mayor, dice el Señor. Te voy a levantar económicamente, te voy a levantar financieramente. Y voy a establecer mi poder sobre tu vida para hacer riquezas. Aleluya. Y yo veo ambientes que tienen que ver con negocios, con finanzas, ambientes como de secretaría, como lugares así. Veo en el espíritu lugares que donde se mueve finanzas. Y Dios va a abrir puertas para ti, para que te puedas sentar y generar y producir. Dice el Señor, mi mano estará sobre tu vida y sobre tu casa. Aleluya. Muchas gracias Espíritu de Dios. Muchas gracias Espíritu Santo. Algo nuevo y diferente, dice Dios. Habías estado pidiendo hace unos días, dice el Señor. Habías estado al borde de la cama y comenzaste a orar. Y te veo de rodillas inclusive. Y te veo llorando, pidiéndole al Señor por algo nuevo. Señor, haz algo nuevo. Y ese texto que aparece en el libro de Isaías, donde dice Dios hará cosas nuevas y pronto saldrán a la luz. Luz, luz. Pronto saldrán a la luz, dice el Señor. Pronto saldrán a la luz. Dice Dios, mi mano está moviéndose sobre tu vida. Aleluya. Y está marcando algo el Señor en el mes de septiembre. Dice Dios, el mes de septiembre será poderoso para tu vida. Aleluya. Ah, su cumpleaños es en septiembre. Alguien diga aleluya. Aleluya. Ahí está la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios. Vienen puertas grandes que se van a abrir. Vienen puertas grandes que se van a abrir. Y hay una conexión con un nombre que estoy mirando como Jennifer. Conexión. Aleluya. Gracias Espíritu de Dios. Levanta las manos allí. Gracias Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya, Jeffrey, ¿verdad? Jeffrey. Están ahí. Su esposo, ¿verdad?
Levanta las manos. Gracias, Señor. Puertas financieras se están abriendo para ustedes. Han estado en ciclo como si fuera de estancamiento. De estancamiento. Hay unos negocios que se iban a salir a la luz, pero es como que se pararon, se detuvieron. Dice el Señor, todo estancamiento se rompe. Todo estancamiento se rompe. Aleluya. Estoy viendo algo que tiene que ver con estudios también, con la universidad. Con la universidad. Dice el Señor, mi mano está sobre ti. Lo que tuviste que parar, vas a regresar en los próximos 5 meses. Dice el Señor, voy a abrir una puerta para ti y vas a poder regresar. Vas a poder volver a estudiar. ¡Ah! Ahí está la mano de Dios. Aleluya. Padre, gracias. El Señor está aquí. Hace rato desde que estaba Ramón hablando allí. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Oh, 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 oh. Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Dios me hablaba también de un apellido Torres. Torres, cuando yo venía en el avión. La familia Torres. Gracias, Dios. La mano de Dios está allí. La mano de Dios está allí. Si hay alguien de apellido Torres aquí, rápido, corra. Si es de la iglesia, si lo conocen, no está aquí, no importa también. Pero si está aquí, rápido. Torres, ustedes. Sí, usted es su esposa de él. Venga entonces, pero ajá. Ah, ustedes son Torres también. No, allá. Ustedes sí. Ok. Venga, rápido. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Póngase ahí, espérese. No se acerque más. Un poquito hacia atrás. Agárrese de las manos allí. Oh. Padre, gracias por lo que estás haciendo. Está ahí, miren, para que sepan que no, yo no he escrito nada. Míralo ahí. ¿Dónde está? Escrito el apellido, míralo ahí. Míralo ahí. Desde que vengo en el avión, el Señor me estaba hablando. Gracias, Espíritu Santo. No sé por qué ahora en el ámbito espiritual yo vi como unos terrenos que se abrían para ustedes. Unos terrenos que tenían que ver con asuntos de tierra. Como de tierra. La Biblia dice que Isaac quiso sembrar en un lugar y le hicieron conflicto. Le hicieron trabas. Dice el Señor, toda traba se va a romper de sobre sus vidas. Y ustedes van a poseer territorio, dice el Señor. Y veo terrenos, 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 terrenos que se abren para ustedes. Yo no sé por qué Dios me está hablando de un San Martín, como si fuera un lugar. San Martín, San Martín, San Martín. Como tierras en San Martín o algo así. Es lo que estoy mirando. ¿Es así? Es lo que estoy mirando en el Espíritu. Ahí está la mano de Dios sobre ustedes. Dice el Señor, se va a romper todo ciclo de esclavitud. Y económicamente van a comenzar a fluir. Y van a comenzar a funcionar. Alguien diga aleluya. Aleluya. Y Dios va a traer producción económica como nunca antes. Aleluya. Aleluya. Hay algo que yo veo también en el Espíritu. Van a venir propuestas para invertir en asuntos que tienen que ver con ganado. Con asuntos de ganado. Se va a abrir algo para ustedes allí. Dice el Señor, no lo desprecien. Es poco al principio, pero de lo poco los voy a llevar a lo mucho. Gracias, Señor. Hay una persona de nombre Andrés también. Me muestra el Espíritu de Dios que Él está alcanzando a través de ustedes. La mano de Dios viene de una forma impresionante. Mujer, dice el Señor, voy a trabajar en tu familia. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Voy a trabajar en tu familia como nunca antes en este tiempo. Aleluya, gracias Espíritu Santo. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. También hay algo que Dios está haciendo en tu salud. Tócala en el vientre a ella. Hay algo que Dios está haciendo en la salud de ella. Tóquela, venga.
tranquila, Dios está aquí. Ahora en el nombre de Jesús, todo anuncio clínico, todo anuncio médico sobre tu vida, remoshenda. Dios me decía algo también. Me decía, hay una persona que tiene un anuncio médico, que quiere como transicionar a cáncer. Pero dice el Señor, Él me decía, dile que yo lo estoy cortando. Lo tengo escrito ahí, léalo si usted quiere. Ahí está la mano de Dios. Ahora mismo, ahí está la mano de Dios. Gracias, hay un milagro que está ocurriendo allí en tu cuerpo físico, en tu matriz y en tu vientre. Allí está la mano de Dios. Ahora mismo, toda fibromialgia ahora comienza a desaparecer. Allí está el poder de Dios. Tócala más, Espíritu de Dios. Tócala más. Gracias, Señor. Vas a producir mucho. Vas a producir mucho, dice el Señor. Dios quiere que honres esta casa como nunca. Como nunca. En la medida de honra va a crecer también la medida de finanzas en tu vida. En el nombre de Jesús. Y yo veo a Dios abriendo puertas grandes para ti. Veo una guagua grande, como pick-up, como le dicen ustedes, como esas pick-up. Y te voy entrando un terreno amplio, vasto. Así como el terreno donde estábamos hoy, pastor, ¿usted se acuerda? Así que era como pedregoso, como que hay muchas piedras. Y veo la camioneta avanzando. Aleluya. Dice el Señor, aunque ha sido difícil el camino en los últimos días, dice el Señor, va a venir un tiempo nuevo donde voy a traer mayor producción. Deja de pensar en lo poco, dice el Señor. Hay cosas que se perdieron en lo poco para que viniera lo mucho. Aleluya. Dios me muestra pérdidas que hubieron en los últimos meses. Y es parte del proyecto de Dios para sacarte de lo poco y establecerte en lo mucho. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por lo que estás haciendo. Tócalo aún más. Amén. 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 Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. El Espíritu está aquí. Aleluya. ¿Usted quiere que ore por usted? ¿Por el bebé? ¿O por los dos? Ahora mismo, no se preocupe. Alguien diga aleluya. Adóralo. Allí está el Señor. Allí está el Señor. Ahí está el Señor. Amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Oh, oh, oh. ¿Tú estás en la universidad? Actualmente, ahora mismo. Levanta las manos. Gracias, Señor. Dice el Señor que Él es el Dios que ha preservado tu vida desde el vientre. Desde el vientre de madre, de tu mamá. Desde el vientre de mamá Dios te preserva. Por eso no moriste en el vientre. Gracias, Espíritu de Dios. Y Dios me está mostrando algo, una complicación que hubo allí en el vientre. Gracias, Señor. Inclusive yo estoy viendo una casa como si fuera de varios pisos y una situación en una escalera, que es como si la persona, la mujer que yo estoy mirando, esté embarazada y estuvo a punto de caerse la escalera. Gracias, así lo estoy viendo en el espíritu. Estoy viendo una casa, yo estoy parado como si estuviera en la puerta. Estoy viendo al final y estoy viendo como colores blancos también. Aleluya, en las paredes. Gracias, Espíritu de Dios. Dice el Señor, yo soy el Dios que te he preservado porque voy a levantar un gran empresario de ti. Veo la palabra negocios. Veo la palabra negocios. Veo la palabra negocios. Business, dice el Señor, business. Dice Dios, voy a utilizarte en los negocios. Aleluya. Y es como si fuera una capacidad de ingeniería, pero en el ámbito de los negocios.
así como ingeniería empresarial, una cosa de eso, algo así. Es lo que estoy mirando en el ámbito del espíritu. Gracias Dios, Dios me está marcando el mes de diciembre. Diciembre será poderoso para tu vida. Cosas importantes se van a realizar acerca de tu vida en el mes de diciembre. Gracias Señor. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Toda recesión sea cancelada de sobre tu vida. Avanza, es el tiempo de que avances en el espíritu. Es el tiempo de que avances en el espíritu. Gracias Espíritu de Dios. Alguien diga aleluya. Señor, ¿cuántos saben que el Señor está en este lugar? Oh Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Levante su mano y dele gracias, y dele gracias, y dele gracias. Yo venía en el avión e inclusive yo escuché apellidos. Escuché varios apellidos que yo nunca en mi vida. Que yo en mi vida había escuchado una cosa así. Escuché apellido Estibel, como Estibel, creo que era un apellido. Porque Esquivel. Esquivel. Está bien, el tipo está bien. A nivel fonológico. Esquivel. ¿Hay alguien así con ese apellido? ¿Hay alguien aquí con ese apellido? Rápido, que yo no tengo mucho tiempo. Quiero ministrar y fluir. Y yo sé que lo escuché. Vamos rápido, levante sus manos. También escuché el apellido Salguedo. Discúlpenme, a nivel fonológico, los que han estudiado conmigo saben que lo escuché. Lo que pasa es que uno lo escucha y no lo sabe pronunciar. Gracias, Espíritu de Dios. Salguedo, ¿verdad? Salguero. ¿Eh? ¿Y hay alguien aquí así? ¿Dónde está? Rápido. O no vino, o no están aquí, o no vinieron hoy. Yo escuchaba también el nombre de Ángel. Ángel. ¿Está aquí o no? Pero rápido, porque ustedes se miran como que sí está aquí, pero no está aquí. Díganme dónde que está. ¿Eh? No vino. Tráiganmelo mañana, en la mañana de mujeres. Tráiganmelo el domingo. ¿Están aquí? ¿Eh? Es que, ajá. Me pasó eso en Perú, que yo estoy y yo sé que Dios me está hablando. Porque yo sé. Me pasó en Perú, pastor. Ah. No, tú no estabas ahí, tú estabas ahí. Tú no habías llegado, sí habías llegado. En la mañana, en Huancayo. Yo llamé como 20 nombres y nadie pasó. Y llegué. Llámalos aquí. Como 40 gente y todos estaban ahí. En Lima, donde la pastora, en Lima. Alguien dice aleluya. Pero yo sé que están aquí. Mira, lo tengo ahí. Escrito como creo que lo escuché. Están escritos ahí como yo creo que lo escuché. Alguien diga aleluya. Levante sus manos. Levante sus manos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Negocios. Business. Levante sus manos. Dios lo va a hacer con ustedes de una forma sobrenatural. Gracias, Señor. Dígame. Ah, tu esposo se llama Ángel. ¿Y dónde está tu esposo? En Oregón. Oro por él. Es una de mis alumnas que están aquí desde Oregón. Vinieron a Guatemala. Denle un aplauso al Señor por ellas. No se preocupe, le voy a dar la palabra ahora.
No tenga pena, dicen aquí. No tenga pena. Levante sus manos allí. Aleluya, gracias. Inclusive ustedes van a tener que moverse. Van a salir del país, van, vuelven. Dios les va a abrir puertas grandes en el ámbito financiero. Y yo veo algo que tiene que ver con distribución. Como distribución. Y salen, entran. Y es que Dios va a hacer puentes de contacto donde van a traer, van a tener inclusive que traer cosas del exterior para comercializar aquí. Dice Dios: estoy haciendo puentes de conexión. Y veo así, como contenedores. Containers, así que le dicen, containers, contenedores. Así, contenedores que tienen que ser movidos en vehículos grandes, en trailers. Y yo veo conexión inclusive marítima. Dice el Señor: voy a abrirle los puertos. Ahí está la palabra. Van a prosperar como nunca. Los voy a hacer crecer y los voy a aumentar. Oh, gracias Dios. Pero dice también el Señor en las bienes raíces, veo. Veo en las bienes raíces porque veo como un apartamento. Gracias Dios. Dios me está mostrando así como un apartamento. Y se va a abrir para ustedes todo el tema de bienes raíces. Gracias Dios. Y hay una conexión que Dios va a hacer con alguien que está en Ciudad Guatemala. Gracias Espíritu de Dios. Un Alfredo o algo así. Alfredo. Gracias Espíritu de Dios. Dice el Señor: reciban. Reciban. Gracias Dios. Aleluya. Aleluya. Sí Señor. Hay algo que Dios está marcando. Igualmente estoy mirando el calendario en el mes de diciembre y estoy viendo como los dígitos, como 7 y el 12. Aleluya. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Dios. Tomen la unción allí. Gracias Espíritu de Dios. Y hay una persona adulta que yo veo que Dios está visitando ahora mismo también. Dios me está mostrando una persona adulta, un señor mayor. Aleluya, que Él está visitando tu familia. Gracias Señor. Ahí está la mano de Dios. Gracias Dios. Toma la unción sobre ti. Gracias Dios. Y Dios me está marcando el mes de octubre también ahora. Gracias Dios. El mes 10, el mes de octubre. Ahí está la mano. Mi mano se está moviendo sobre tu casa y sobre tu familia. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Y de aquí al 15 de octubre, dice el Señor, mi poder se moverá sobre tu casa y sobre tu familia. Ahí está la mano de Dios. Gracias, Señor. Más sobre ti. Gracias, Espíritu de Dios. ¿Cómo que dice Cash Luna? Chao. Gracias Dios. Yo soy el Dios que guarda tu vida, dice el Señor. Yo soy el Dios que guarda tu vida, dice el Señor. Todo accidente es cancelado, dice el Espíritu de Dios. Gracias Señor, estoy viendo como algo en una calle así como curva. Aleluya, ahora se rompe. Dice el Señor: y yo soy el Dios que me muevo sobre tu casa y sobre tu vida. Y he guardado tu vida, dice el Señor. Y Dios me está marcando el mes de febrero. No sé por qué el mes de febrero. Se abrió delante de mí el mes de febrero. Dice el Señor: el mes de febrero es determinante. Dice Dios: aún te he guardado y te guardaré. Gracias Espíritu de Dios. Más del Espíritu Santo sobre ti. En el nombre de Jesús. Puertas abiertas, dice el Señor. Puertas abiertas para librarte, dice Dios. Te libro, te libro, te libro. Y te hago crecer en las finanzas. Quiero que aprietes las manos, aprieta las manos. Yo soy el Dios que te hace prosperar, que te hace crecer, que te hace avanzar. Aunque tú no has pedido eso, lo que tú has pedido es estar más cerca de Él.
Tú le has orado a Dios. Yo te escucho orando, Señor, permíteme estar más cerca, ser más íntimo. Oh, dame una vida más profunda de oración y de comunión contigo. Te escucho orando. Inclusive hay varios días donde te has despertado en la madrugada. Dice Dios, he estado preparando tu vida para recibir algo nuevo. Toma la unción, ahí está. Ahí está la unción. Y yo veo la mano de Dios. Y hay un crecimiento que no solamente será en los negocios. También veo como una casa se abre también para movimientos celulares, para personas que van a esa casa a escuchar la voz y la palabra de Dios. Y Dios dice, te daré gente que está en los negocios. Te daré gente que no cree inclusive. Gente de tu misma familia que está en incredulidad. Y que está y que hablando de eso, y que no creo en Dios, y no creo en eso, y no creo en iglesia. Dios te entregará a esa gente y vendrán llorando a los pies de Cristo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Alguien diga aleluya. Santo. Amén. Cuando Dios me diga, lo hago, no te preocupes. Aleluya. 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 Los palacios, Dios me dijo los palacios. La familia apellido Palacios. Palacios. Hay una visitación del Espíritu. Oh, oh. Ahí está la mano de Jesús. Padre, gracias. Las finanzas comienzan a crecer. Levante sus manos, voy a hacer una oración rápida. Me pasó hace unos días que están orando. Yo estaba en mi casa orando por un grupo como de 100 personas. Y mientras oré, las manos se le comenzaron a llenar de aceite y de escarcha a la distancia. Y yo creo que eso es posible, todo es posible. Hay algunos de ustedes que en unos minutos Dios va a poner una señal y van a ver cómo escarcha y aceite corre en las manos. Pero le voy a decir qué significa. Lo que significa es que Dios te va a aumentar y te va a prosperar económicamente. Yo creo que levante tus manos. No me empuñe las manos porque eso es sudor. Yo quiero que tú levantes las manos porque es la señal del Espíritu. Y eso no puede ser controlado por mí ni por nadie. Es el Espíritu de Dios que lo va a hacer. Levanta tus manos porque allí está la mano de Dios moviéndose. Y no solamente va a ocurrir eso. Va a ocurrir en las cuentas bancarias también. Hay algo que va a ocurrir en las cuentas bancarias. Hay una señal que va a ocurrir en las cuentas bancarias. Van a comenzar a ver cómo la producción aumenta. Algunos inclusive que tienen temas con tarjetas de crédito, el asunto se va a cancelar. Hay otros que el score le va a subir. Puedes averiguarlo hasta mañana mismo, porque quiero que me traiga el testimonio el domingo en la mañana. Ahora, en el nombre de Jesús, cuando cuente a tres, la señal de Dios va a comenzar a aparecer en algunos de ustedes y el poder de Dios se va a mover, aleluya, sobre sus vidas. Uno, dos, tres, ahora. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque lo estás haciendo. Y ahí está la señal del Espíritu. Ahí está la señal del Espíritu sobre muchos de ustedes. Sí, Señor, gracias. Desde el ámbito de la gloria de Dios estoy decretando y estoy declarando una señal profética de prosperidad, de abundancia, de crecimiento. Aleluya. 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 Aleluya, 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 dice el Señor. No me he olvidado de las promesas. Dice el Señor, no me he olvidado de ustedes. Dice el Señor, no me he olvidado de su casa. Dice el Espíritu de Dios, yo estoy con ustedes. Y van a ver mi mano sobrenatural en los próximos días. Y aún su descendencia, dice el Señor, disfrutará de mi bendición. Disfrutará de mi prosperidad. Gracias, Espíritu de Dios. Yo no sé en qué área tú estás. No sé en qué área tú trabajas, ni sé nada de eso, pero no te conozco. Tú y yo nunca nos hemos visto. Pero la mano de Dios está abriéndose para ustedes los negocios. Y serán varias cosas, varias cosas. Inclusive ahora me muestra algo que tiene que ver con vehículos, que se va a abrir para ustedes fuerte, que va a crecer. Algo que tiene que ver con carros. Aleluya, aleluya. Dice el Señor, prestarás y no pedirás prestado. Dice el Señor, contratarás a muchos. Y veo puesto en diferentes partes del país. No solamente en esta ciudad, también en Ciudad Guatemala,
Aleluya, esto es Mazatenango. También en Quetzaltenango se abrirán puertas para ustedes poderosas. Aleluya. Aleluya. Oxel. Ox. No sé, es como una ciudad, pero no sé pronunciarlo. Que comienza con O, como un lugar que comienza con O. El nombre. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Tócalos. Dice Dios, ya termina la recesión. Y se abren puertas grandes, 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 grandes para ustedes. Dice el Señor, no tengas temor a comenzar pequeño. Porque lo pequeño yo lo vuelvo grande. Dice Dios, te estoy depositando la unción para que las cosas pequeñas se vuelvan grandes en tus manos. Se volverá grande, dice el Señor. Toda noticia que quiso ser destructiva desde el mes de marzo en la vida de ustedes. Dice el Señor, estoy trayendo sanidad sobre su corazón. Wow, porque hay un anuncio, hubo un anuncio en el mes de marzo, bien doloroso para ustedes. Pero dice el Señor, yo los estoy restaurando. Yo los estoy restaurando. Allí está la mano de Dios. Padre, gracias. Padre, gracias. Es mi mano sobre ustedes, dice el Señor. Es mi mano sobre su casa, dice el Espíritu de Dios. Y estoy viendo una casa así como de estructura colonial, como antigua. Y veo la mano de Dios moviéndose. Y veo la sala, veo los muebles. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, como inclusive veo algo como de color oscuro cerca de los muebles. Ahí está el Señor sobre ustedes. Dice Dios, yo soy el que los conozco, el que conozco sus vidas. Conozco hasta sus colores favoritos. Conozco hasta los colores de las cortinas que les gustan. Gracias Dios. Gracias Dios. Aleluya. Y yo veo algo del Espíritu sobre ustedes. No sé por qué, porque no sé si la casa que estoy mirando es su casa de ustedes. Pero veo que se abre algo como casa para ustedes. Aleluya. ¿Eh? Aleluya, qué lindo. Ahí está la mano de Dios. Veo una casa grande que se abre para ustedes. Veo una casa grande que se abre para ustedes. Y veo cortinas así como en un color verde, 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 como un verde así como olivo, así como verde olivo. Aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Thank you, Lord. Están esperando un bebé. Dos. Ay, gemelo. Yo soy gemelo también, pero no fraterno. Será una bendición para ustedes. No se preocupen. Tengan paz. Tengan paz, tengan paz, tengan paz. Tengan paz. Gracias, Señor. Denme la mano los dos ahí. Mano, mano. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo allí. Gracias por ellos, Dios. Oh. Oh. No sé, me vinieron nombres como de niños. Me vinieron nombres. Así como Juan, Mateo, cosas de esas. De los libros de la Biblia, de los libros de los evangelios. Así como Juan. Escuché Juan y escuché Mateo. Padre, gracias por lo que harás con ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos adoran a Jesús? ¿Cuánta gente llevo? ¿Cuántas personas le he ministrado? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, ¿verdad? Cuatro, cinco. ¿Cuál es la seis? No, ya yo la conté. Ya yo la conté. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo creo que está bien.
¿Estamos bien? ¿Qué hora es? No puedo pasarme, quiero que ustedes se vayan a casa tranquilos. A yo irme a dormir también. ¿Alguien diga aleluya? Aleluya. ¿Cómo que se llama la bebé Camila? ¿Cómo se llama Camila? Me acordaba de Camila en estos días orando en la casa. ¿Alguien diga aleluya? Aleluya. Oh. Gracias, Espíritu Santo. Sí, míralo acá. Levanta las manos. Para. ¿Dónde está la cámara que me da? Ah, pero es que no tengo cámara de seguimiento para que lo vean. Como se le llenó la mano como si fuera aceite. Como brillante también. Ahí está, mira acá. Déjame ver, ¿qué más? Ah, sí, como si fueran brillantes en las manos. Es una señal, es una señal. Es sencillo, es el Espíritu. Alguien diga aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Ellos están gozando. Lo grande es cuando, no cuando pase en el auditorio, cuando pase en la casa, yo en Santo Domingo y ellos en México. O ellos en Puerto Rico. ¿Eh? Sí. Señor, sobrenatural. Gracias, Espíritu Santo. ¿Cuánto me quedan? Ya terminé todo mi tiempo. Di que lo que quieras, profeta, lo que quieras. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo ahorita me habló de una Jennifer. De una Jennifer. Vuelvo a escuchar otra vez como ese nombre. Espíritu, como Jennifer, Jennifer. Jennifer, Jennifer, Jennifer. Jennifer, Jennifer, Jennifer. ¿Eh? Ah, también tiene escarcha en la mano. El Espíritu de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén, amén. El Padre está aquí. Alguien diga aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta sus manos y adórelo. Ya vamos a terminar. Padre, gracias. Allí está tu gloria sobre ellos. Allí está tu presencia aquí en este lugar. Y te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Asimismo, en esa misma atmósfera de la presencia de Dios, pastor, no sé si ya están listos. Usted puede pasar y traer sus ofrendas. No sé si están listos ya. Oh, 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 oh. Traiga sus ofrendas, traiga sus ofrendas. Rápido, corra, 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 corra. Gracias, 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 muchas gracias, Espíritu.
Las mujeres, mañana a las 10, ¿verdad, pastor? A las 10 estamos acá. Los chicos de la escuela, mañana a las 8, en el horario normal de Miami tenemos clase, así que ya lo saben. Van a ser las 6 de la mañana de aquí, pero yo voy a hacer el esfuerzo, me voy a despertar para darle esa clase a ustedes, así que ya lo saben. Aleluya, aleluya. Ponte de pie, ven. Quiero orar por ti, por ella. Sí, por ti, ven, rápido. Ya vamos a terminar, venga, póngase. Avance, venga acá, póngase acá. Levante las manos allí. La sierva está haciendo un esfuerzo para ayudarme acá. Levanta tus manos, allí está el Señor. Tú sabes que la Biblia habla de dos mujeres, una Marta, una se llamaba Marta y otra se llamaba María. Y dice la Biblia que María se sentó a los pies del Señor y no se quería poner a ese oficio. Dios le dijo: María ha escogido la mejor parte. Dice Dios: por causa de ti, hay muchos de tu familia y de tus generaciones que van a venir. Tú eres el inicio de lo que Dios va a hacer en tu familia. Y hay ciclos de destrucción que comienzan a romperse de sobre tu familia. Hay ciclos que comienzan a romperse. Y cosas que comenzaron con papá. Con papá. Ciclos que se abrieron con papá. Dios los comienza a cerrar. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Y estoy viendo luto en tu familia también. El Señor me muestra luto. Pero Dios está trabajando con ustedes. Levanta las manos allí. Recibe lo que Dios está haciendo con ustedes. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. El mes de julio será un mes nuevo. Vas a ver cosas nuevas. Dios va a hacer cosas poderosas. El mes de julio. Dios me mostró julio. Gracias, Espíritu de Dios. Más o menos como a la altura del 19, algo así. Dios va a hacer cosas importantes con ustedes en tu casa. Tómalo, ahí está la unción, desde la cabeza hasta los pies. Y voy a tocar a muchos, a las Martas, a las Marías, los voy a tocar, dice el Señor. Gracias Dios. No sé por qué escuché el nombre Eduardo también ahora. Eduardo, hay un Eduardo que Dios va a tocar. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Muchas gracias. Toma la unción. Allí está sobre ti. Se despiertan. Se despiertan días nuevos a tu favor y a favor de tu casa. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Empresas. Hay cosas que murieron, dice Dios. Hay cosas que murieron. Pero hay cosas que yo resucito y que despierto. Tú sabes que la muerte no es un ciclo que simplemente pasó. Sino que eso trae también resurrección. Trae vida de otras cosas. A veces Dios permite que cosas se vayan para que cosas entren y vengan. Así que recíbelo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Aleluya. Ya yo terminé, yo creo, pastor.
contabilicen. ¿Cuántas personas ministré? Como 8, ¿verdad? 8. Lo que pasa es que yo tengo un número. El Señor me dijo 12 personas. Oh, yo sabía que te tenía que decir algo, doctor. Porque ayer, cuando el doctor estaba ahí, yo me senté y comencé a mirar cosas en el espíritu. Yo sé que tú tienes consultorio, pues eso lo sé yo. Y todo el mundo lo sabe aquí, ¿no? ¿Sí o no? Todo el mundo lo sabe. Pero yo veía algo que se abría para ti. En mi país, es como que muchos doctores están implementando el ser también tiendas de ventas de asuntos médicos, aparatos que tienen que ver con ortopedia, con asuntos del cuerpo. Y yo veía aparatos ortopédicos. Dios te abre puertas en esa área a ti. Y vas a tener contactos. Y eso va a traer un despertar en tus finanzas. Yo veía los aparatos frente a ti ayer cuando estábamos hablando. Lo que pasa es que dije yo, voy a esperar para dársela en público la palabra. Dije, ¿por qué no me lo dijiste ayer? Si hoy me llamas. No, no. Pero vas a recibir llamadas. Llamadas poderosas. No sé, yo vi a alguien de nombre Jorge. Y hay llamadas poderosas. Tú vas a avanzar en lo económico. Dios te va a poner a avanzar. Porque tú tienes que sembrar en la casa. Mucho. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Así, productos médicos. Conexiones. Cosas nuevas. Diga aleluya. ¿Cuántos vamos ya? Levanta la mano. Siéntese a todo el mundo. Yo voy a cumplir lo que el Señor me dijo. Ya yo estoy terminando. Te amo, Ramón. Estoy arreglando. Lo que yo desbarate hoy, Ramón lo arregla mañana en la noche. Levanta la mano nada más las personas que yo le ministré hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo 6? 7. Levante la mano. ¿Qué es con la mano arriba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me faltan 3 personas, ¿verdad? Y las personas que mencioné que no vinieron. ¿Cuántas personas me mencioné que no vinieron hoy? Que me dijeron están aquí, pero no han venido. Como 3, ¿verdad? Como 3 o 2. Dos o tres, ¿cómo es? Ángel está aquí, ¿verdad? Pero no vino. ¿Quién más? Salguero, Palacio, pero Jennifer. Es aquí, pero no vino. Es de aquí, ¿verdad? Sí, pero no vino. Entonces, ¿quién más? Y él es Esquivel. Yo tengo nombre ahí, señor. Yo tengo un Eduardo, como un Eduardo también. Vi un Eduardo como Eduardo. Y fue extraño porque en la visión, cuando miré el Eduardo, miré como una flor. Sí. Para mí eso es como un Eduardo Flores, una cosa así. Como una persona de apellido Flores, Eduardo Flores o algo así. ¿Están aquí? Hola. Yo creo que entonces ya terminó. Dios me dijo 12 ayer en la noche. ¿Tenemos cuántos que están aquí presentes? ¿A cuánto ministré? 9. Discúlpeme, yo estoy en mi timing todavía. A mí me dijeron 1 hora y 45 minutos. Nada, es juego. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? Él es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Él es bueno. ¿Cuántos lo anhelan? Hola, yo no te vi la otra vez que estuve aquí. ¿Cómo estás? Dios te bendiga mucho.
Qué lindo el Señor. Este también se llama Carlos. Este se llama Carlos también, en serio. Pero él es familia tuya, él es hermano tuyo, ¿no? Pastora. Ponte de pie. Porque yo conozco a Carlos Humberto, ¿verdad? Está por ahí hoy. Está andando. Pero este yo no lo conocía. Nunca nos habíamos visto, ¿verdad que no? Tú y yo nunca nos habíamos visto. Cuando yo vine hace un año, ¿verdad? Yo vine hace un año fue. Y hasta tenía el pelo corto y en un año me creció el pelo. No, lo que pasa es que antes de venir acá, yo tenía el pelo largo, me lo quité y después no aguanté y dije, ay, no puedo estar con el pelo corto. Dios va a hacer cosas impresionantes en tu vida. Levanta tus manos, tú eres altamente amado por Dios. Reservado para cosas importantes. Y Dios te va a hacer un punto de conexión para personas que están en el mundo secular y en esta casa. Dios te va a dar palabra de convencimiento para muchos. Gracias, Espíritu de Dios. Y hay fuentes empresariales que se abren aún más para ti. Yo veo como si fueran contratos, como asuntos de contratos. Y veo inclusive al gobierno de Guatemala. Dios te va a abrir una puerta grande en el gobierno. Espíritu de Dios, gracias. Inclusive hay cosas que Dios te va a poner a hacer que tú no conoces a profundidad de eso. Hay cosas que no son tu pericia, como que no es el área donde tú te diriges constantemente. Pero Dios te va a meter ahí por causa de su reino. Gracias, Señor. Y hay documentos, inclusive yo estoy viendo una persona que es como un abogado. Está parado frente a ti en el espíritu. Lo veo así vestido de traje, como de color negro el traje. Sí, Señor, muchas gracias. Puertas grandes en el gobierno. Y puertas grandes con políticos, dice el Señor. Con políticos de esta ciudad y de esta nación. Gracias, Espíritu de Dios. Y gente que está en ingeniería también. Estoy viendo gente en ingeniería. Gente en ingeniería. Gente en ingeniería. Gente que tiene que ver con asuntos de hierros. Con cosas grandes. Y no es lo que hace Carlos Humberto. Yo estoy viendo otra cosa. Como si fueran andamios. Como asuntos que tienen que ver con ingeniería, pero en hierro. Como asuntos de acero. Uy. Inclusive Dios me dice que hay proyectos de inversión que vienen en los próximos años. Hay cosas que tú hasta te has soñado, me dice el Señor. Que has soñado invirtiendo en áreas de negocio. Gracias, Espíritu Santo. Y viene un crecimiento y una expansión en tus finanzas en los próximos días. Y vas a tener inclusive que moverte mucho. Que moverte mucho, mucho, mucho. Veo muchos movimientos. Muchos movimientos. Muchos movimientos. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Dice Dios: aprobado. 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 Hay un proyecto. Y oye lo que me dice el Espíritu de Dios. Hay un proyecto que tiene que ver con millones. Que no tiene que ver con miles, que tiene que ver con millones, que se va a abrir para ti los próximos meses, dice el Señor. Y lo estoy haciendo por dos razones: número uno, por tu casa, y número dos, por esta casa. Aleluya. Y viene un tiempo, dice el Espíritu, de ensanchamiento sobre tu vida. Tanto se van a expandir y se van a expandir. Yo no sé dónde vive, no sé si está como el pastor, pero yo veo como construcción. Como si tuviera que romperla, como si tuvieran que romper una casa para abrir, para ensanchar. Tiene ensanchamiento, dice el Espíritu de Dios. Tiene ensanchamiento, dice el Espíritu de Dios. Y viene una casa, inclusive una casa nueva para ustedes. Dios responde a la oración y el deseo del corazón, dice la Biblia.
Gracias, Dios. Un ujier aquí, un ujier varón. ¿Qué quieres, varones? Ah, sí, ahí. El cielo me encantan. Ellos son. Ahí van. Pon la mano en el pecho, en su corazón. Pon la mano en su corazón. Allí, en el corazón. Aquí. Sí, Señor, gracias. Gracias. Ahí está la mano de Dios sobre tu corazón. Respira profundo. Allí está el Señor tocando. Ahí para que puedas soportar el peso de lo que viene. En el nombre de Jesús. De todo lo que Dios va a poner. Que lo puedas soportar. Que no te tense. Que no te afecte el corazón. No afecte tu corazón. Ni tu sistema cardíaco. Tu sistema cardíaco no va a ser afectado. Tú no vas a morir de un infarto. Eso no es verdad. Carlos, separado desde el vientre para cosas poderosas. Gracias, Espíritu Santo, para tu gloria, para tu honra. Número 10, ¿verdad? Este es el número 10. Quisiera decirle, Padre, ya, para la próxima. Gracias, Espíritu Santo. Póngase de pie. ¿Y su esposo está aquí hoy? ¿Está aquí? ¿No pudo venir? De viaje. Aleluya. Levante sus manos. Dios va a hacer algo muy lindo con ustedes como familia. Gracias, Dios. Han estado esperando, dice el Señor, esperando. Pero vienen días de gracia, vienen días inclusive de descanso para ti, mujer, dice el Señor. Yo te voy a poner a descansar, vas a estar tranquila. Y te veo sentada como en una mecedora, así como meciéndote y descansando. Te veo sentada en una casa así como decimos en mi país, se llaman como casas de veraneo, como casas así de descanso. En el nombre de Jesús. No me paren la música, me gusta así la música. Levanta tus manos y adóralo, dale gracias. Dale gracias, dale gracias. Gracias, Dios. Sí, Señor. Tiene que darle gracias porque Él ha estado contigo y seguirá estando contigo. Aleluya. Y no sufrirás pérdidas, dice el Señor. No sufrirás pérdidas. Aleluya. Yo los estoy sacando de lo poco para llevarlos a lo mucho, dice el Espíritu de Dios. Ahora mismo todo estrés, y tu esposo ha estado un poco estresado en los últimos días. Ese estrés como en el corazón, como esa agitación. Y dice el Señor, hoy va a desaparecer. Y mientras te estoy tocando acá, lo estoy tocando a Él allá. Gracias, Espíritu de Dios. Tú eres el punto de conexión para tocarlo a Él. Y hay algo que Dios está haciendo inclusive en su estómago, me muestra el Señor. En su estómago, porque el estrés ha generado situaciones en su estómago. Veo como ha querido tocar su estómago y causar enfermedad en su estómago. Aleluya. Ahí está la mano de Dios. Ustedes saben de eso, que le estoy ministrando. Sí, porque el Señor me puede mostrar el doctor, pero yo cuando lo miro a Él digo, pues, cuando viene a ver con Él, con José que se está atendiendo. Ahí está la mano de Dios. Tuyo es mi corazón. Sí, Señor. Sí, Señor. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Y hay algo interesante del Espíritu. Ella es el número 11, ¿verdad? Dios va a hacer algo en el mes de noviembre en tu familia. Hay algo marcado en el mes de noviembre, dice el Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya. I feel the anointing. Hey.
Profeta, ¿y cómo tú sabes que es en noviembre? Porque yo cumplo años en ese mes también. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? Él es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Él es bueno. Él es poderoso. Él es poderoso. Oh, oh, oh. Dios me habló también ayer de alguien, y ya con esto yo creo que termino, de un joven que está orando por un tema de la universidad, pero es como que había una incomodidad, una inflexión en el tema para poder costear la universidad, que no podía hacerlo, pero que está orando a Dios por eso, porque necesita recursos para pagar la universidad. Está aquí hoy, porque si no está aquí, pues lo dejo para el domingo. Pero para mí que está aquí hoy, porque el Señor fue muy puntual anoche cuando me habló sobre eso. Aleluya. Oh. O si le da vergüenza, no se preocupe. Si le da vergüenza. Amén. Oh. Mira cómo está la mano llena de aceite. Alguien diga aleluya. ¿Tú estudias en la universidad? Sí. Él. Sí. ¿Qué tú estudias? Ingeniería de sistema. No. Levante sus manos y adórelo. Dele gracias. Dele gracias, dele gracias, dele gracias. Dios me hablaba ayer de la universidad rural. Rural, la universidad rural de Guatemala, ¿verdad? En esta. Ah, que pasara, que le da vergüenza. Ven, párate. No importa, ven. Vamos a orar por ti. Ándala. Dice un amigo mío. Venga. ¿Cómo te llamas? Isaac. ¿Tú sabes que la palabra Isaac significa la risa? El que se ríe. Ah, que a veces te cuesta, yo sé, ¿no? Yo sé. Levanta tus manos, Dios va a abrir puertas para ti. Becas, scholarship, lo que sea que Dios tenga que abrir, lo va a abrir para que puedas crecer y para que te puedas desarrollar. Y aunque tú estudies ingeniería, Dios va a abrir ámbitos de negocio también para ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Hay algo que tiene que ver con ingeniería como de software, como desarrollo de aplicaciones y cosas de esas, que Dios quiere que se abran en tu esfera de trabajo, porque eso va a producir riquezas y va a producir crecimiento. Aleluya. Gracias, Dios. Ahí está la mano del Señor. El Señor está rompiendo ahora ciclos de recesión sobre tu vida. Ciclos de recesión. De que en un tiempo estoy muy bien y en otro tiempo como que regreso para atrás. Y después avanzo económicamente y en otra como que vuelvo hacia atrás. Uy, dice el Señor, y voy a abrir las finanzas para ti. Y hay créditos que se van a abrir para ti también. Y hay empresas que tienen que salir de ti, dice el Señor. Y yo te veo firmando documentos
para establecer empresas. Y veo líneas de crédito que se abren para ti también, dice el Señor. Líneas de crédito. Gracias, Espíritu de Dios. Y hace rato yo estoy mirando, yo lo ministré hace un tiempo aquí y lo volví a ver ahora, el logo del BI, así como BI, 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 como Banco Industrial, ¿verdad? Y yo miré números, dígitos como 9, 8, miré el número 3, miré el número 7. Ahí está la mano de Dios. Sí, Señor. Y hay algo marcado. Yo estoy mirando el número 25. El número 25 vino así. Varias veces. 25, 25. ¿Eh? No, todavía no. Oh. Yeah. Recibe la unción profética aún más, aún más, aún más, aún más. Aún más. Para que puedas ver el futuro. Yo soy el Dios, dice el Señor, que estoy sanando también tu corazón. Y mi mano estará contigo, dice el Señor. Estará contigo. Estará contigo, estará contigo, estará contigo. Oh, gracias, Espíritu de Dios. Estoy viendo un terreno grande y veo un niño descalzo corriendo sobre la grama. Estoy viendo un lugar así y es grande, y después como que hay una calle, como que hay una calle, y veo como calles en perpendicular, y una de las calles es como que no está terminada en asfalto. Hay una de las calles que no está terminada en asfalto. La otra sí, pero hay una que no. La que pasa por el... Mira. La que pasa por el camino, desde donde veo el niño correr, esa calle que es así, el lineal, está sin asfaltar. La otra sí es como una calle de carretera. En ese lugar, dice el Señor, allí te vi. Como le dijo Dios a... cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Gracias, Espíritu Santo. Amado por Dios. Amado por Dios. Te bendigo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Isaac, sonríe, que Dios, Cristo te ama, dice Gigi Ávila. Yo creo que llegamos al número 12, ¿verdad? Dale un aplauso a Jesús. Ay, Dios mío, hace las 11 de la noche. Dicen en mi país, hay una canción que dice: ¡Mujeres! Nos vemos mañana, mujeres. Dios le bendiga. Denle un aplauso al Señor fuerte. Gracias, pastor. Venga.